Buenas tardes desde las festas en Gijón, donde una vez más aquí vamos a disfrutar de un buen partido de fútbol americano con los locales, los Mariners, que reciben nada más y nada menos que a los Osos, al Rivas. Con nosotros toda la institución del club y del fútbol americano. Daca, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, otro partido, bueno, por última vez este año aquí en las Mestas con el fútbol americano de Serie A. Sí, tenemos aquí hoy en juego más partidos. Aquí los vemos, estamos con el Hospitalet Pioneers frente al Mallorca Vultures. Nosotros aquí en las Mestas contra los Osos de Rivas y... posteriormente el juego entrará a las 5 el Alcomenda Cavaliers frente al todopoderoso Black Diamonds. Este año va un poco por lo escrito, ¿no? La clasificación, de momento no hay ningún susto. Bueno, de momento Black Diamonds y Dras dominan sus respectivas conferencias, pero las plazas, segundas plazas que dan derecho a jugar las semifinales están muy abiertas, sobre todo en el otro grupo. En la conferencia este, aparte de Dras, que está 5-0, pues está Vultures con 3-2, Pioneers con 3-3, Hurricanes con 3-3, o sea que está muy abierta la lucha por entrar en las semifinales. Y en nuestra conferencia, pues bueno, nosotros después de haber hecho los deberes, ¿no? Como quien dice, de asegurar la permanencia. Sí, bueno el resultado del fin de semana pasado, que sí. Nos quitamos un poco, respiramos, ¿no? Sí, ya nos quedan los partidos contra los dos huesos más duros de roer de la conferencia, ¿no? Osos, que si gana hoy, pues prácticamente tiene ya los dos pies en semifinales, pero que evita ganar para amarrar esa... Bueno, ese pase a semifinales, que evidentemente es su objetivo prioritario de los de Rivas. Y bueno, pues como decíamos, Mariners con los deberes ya hechos, con esa confianza que da seguir un año más en Serie A y ya con ganas de agradar un poco al público que ha venido hoy a las Mestas. Bueno, pues vamos a ir afrontando poco a poco este partido, a ver qué cara nos depara hoy el club después del susto, bueno, obviamente contra los líderes, que se plantó cara pero nos pasaron por encima, ¿no? Sí, bueno, la que tenemos es un equipo superior a Mariners y con sus aspiraciones son otras, ¿no? También. Claro. Y Osos, bueno, pues a ver qué cara ofrece el equipo después de la primera vuelta, una primera parte un tanto decepcionante, pero en la segunda el equipo jugó bastante bien y, bueno, consiguió anotar 21 puntos, que creo que es lo máximo que ha encajado Osos esta temporada. Entonces, veremos a ver si lo retomamos donde lo dejamos o si, bueno, pues Osos ya no se deja sorprender más, ¿no? Y impone un poco su ley. Veremos a ver, el partido a priori se presenta, la verdad, que bastante entretenido. Pues veamos a ver qué nos depara, como bien comentabas antes, este último partido de la serie, octava jornada 8, que bueno, como ya vimos, el equipo, bueno, fue evolucionando, empezamos ahí un poco a tropicones, pero bueno, fue ganando un poco enteros. Lo que pasa que, claro, es que tenemos unos rivales en un grupo que deja muy pocas opciones a poco más, ¿no? Bueno, como dices, empezamos un poco de aquella manera, el nuevo coordinador ofensivo, nuevos jugadores, gente que viene, tienes que ajustar el equipo, al final se tardó un poco en encontrar igual esa identidad, ¿no? Bueno, al final ya vimos que... Con el juego terrestre, pues el equipo consiguió mover mejor las cadenas, que a lo mejor tan orientado al pase como se planteó originalmente. Y bueno, pues como decimos, parece que encontramos eso un poco la identidad del equipo este año. Y ahora, bueno, pues como te digo, los últimos partidos que quedan, vamos a ver si podemos seguir esa línea y dar un poco de guerra a los dos cocos de la conferencia. Correcto, correcto. Bueno, ahí vemos a los colegiados, que obviamente una parte... que es totalmente necesaria dentro del deporte, que muchas veces reciben alguna palabra, pues no estar de acuerdo con sus decisiones, pero que como es todo, hay que respetar, ¿no? Se equivocan igual que se equivocan los jugadores. Hombre, evidentemente, yo creo que lo mejor que se puede hacer de los árbitros es no hablar de los árbitros. O sea, que hagan su trabajo, que nos equivocamos los jugadores, nos equivocamos los entrenadores, se equivocan los árbitros, se equivoca todo el mundo, es parte del juego. Y no creo que haya que darle más importancia. Esperemos que hoy tengan suerte, que tomen las decisiones correctas, que el partido
transcurra por los cauces deportivos, que no haya que lamentar lesiones y que podamos disfrutar de un bonito espectáculo. Hoy teníamos un día bonito en Gijón, pero parece que se está torciendo un poco, se está nublando, pero aún así la temperatura es agradable. El campo pues parece que está bastante bien, no se vio muy afectado por las lluvias que tuvimos la semana pasada. Así que bueno, realmente está todo propicio para disfrutar de un buen partido de fútbol americano. Sí, no cabe duda, esperemos a ver, sobre todo en el tema arbitral, la diferencia, ¿no? Cómo se nota esos partidos que son fluidos, que no hay tantos pañuelos, que corre un poco el tiempo, acorde con el juego, ¿no? Porque los hay que cuando se para, se hace un poco largo, ¿no? Sí, bueno, evidentemente cuantos más parones tiene un partido, pues más farragoso se hace. Yo creo que eso para todo el mundo, incluso también para los propios árbitros, ¿no? Nadie quiere que el juego se pare en demasía. Queremos todos que sea un juego fluido y disfrutar del espectáculo, que al final es para lo que venimos a ver los partidos. Bueno, ya están ambos equipos están ahora mismo en los vestuarios, dando las últimas instrucciones de los entrenadores. Ricardo Martín por parte de Head Coach, por parte de Oso Rivas. Honorio Arias por parte de Gijón Mariners. Y en breve pues veremos el kickoff y el sorteo y después el kickoff. Poco a poco va llegando también la gente a la grada de las mestas. Se ve venir por ahí por el fondo a la gente, a ambos lados de la instalación. Haciendo un poco balance de... Obviamente, ya que te tenemos aquí, ¿no? De lo que está siendo el fútbol americano en nuestra región y en España, obviamente, tanto el tackle como el flag han tenido una evolución dispar, ¿no? Distinta, pero que va creciendo poco a poco, que se va asentando. Sí. Farragoso, pero constante y está teniendo frutos ya. Sí, ya vamos camino de 25 años de fútbol americano en Asturias. Oficialmente Marines se fundó en 2002, pero empezamos a jugar en el año 2000. Entonces, bueno, ya 25 años empieza a ser ¿no? Ya somos mayores de edad. Y bueno, pues como tú dices, ha sido un poco irregular. En el flag football, que fue con lo que primero empezamos a jugar en Asturias, pues se alcanzó un nivel bastante alto, tanto a nivel masculino primero como después a nivel femenino, con equipos asturianos siendo campeones nacionales, tanto en categoría open como en categoría femenina, con jugadoras y jugadores en las selecciones nacionales. Y luego unos años que fue una locura. Sí, Foxes y Mariners. La energía de rivalidades tremendo, entre Foxes y Mariners, que llevaba mucha gente a ver bonito, los partidos. Era bonito. Correcto, era muy bonito, era bueno. Pues digamos que ahí se alcanzó un poco como el peak, ¿no? Y ahora estamos en una época en cuanto al flag que es un poco de transición. Necesitamos ya pues nuevos jugadores, nuevas jugadoras, que aparezcan, bueno, pues renovar un poco, ¿no? Que surja, que esperemos que, como decíamos el otro día, aprovechar este tirón del deporte y este tirón mediático que va a tener por el tema del olimpismo, ¿no? Que el ciclo empezará después de París, digamos, que ayude a que la gente lo conozca y se acerquen más a conocer el flag. Y en cuanto al tackle, pues un poco parecido, pero sin llegar a ese nivel, ¿no? En el tackle, digamos que Mariners, Mad Bulls, pues han tenido un poco líneas dispares. Mariners llegó a estar en Serie B, bajó a Serie C, volvió a subir a Serie B. Ahora estamos en Serie A, dentro de lo que cae, bastante consolidados ya. Llevamos unos cuantos años seguidos en Serie A. Y Mad Bulls, pues bueno, con altibajos también ahí en la Liga Norte de fútbol americano. De hecho, mañana juegan un partido en Oviedo contra Cambre Towers. Y bueno, pues ahí quizás en el tackle sí que nos falte dar ese salto, ¿no? Que nos permita competir con los grandes monstruos, que como sí se hizo en FLAC, que pues como te decía, equipos femenino y masculino campeones de España. Claro, lo que pasa es que es un deporte que, aparte de las cuestiones técnicas, el tema numérico es importante, ¿no? Porque claro, es que estamos viendo ahora aquí el equipo de Osos en su plenitud. O sea, es que claro, es mucha gente, ¿no? Para formar un equipo la que se necesita. Entonces, eso no es fácil. Sí, mira, justo ahora salen los jugadores. Salen Mariners al campo. Como decimos, las gradas que empiezan a tener ya un colorido bastante interesante. Sí, sí. Para ser este último partido, la gente no se lo ha querido perder. Y bueno, pues como decías, Osos es un equipo con mucha tradición. Es uno de los equipos pioneros de Madrid, ¿no? Ya desde finales de los años 80. Y bueno, pues sí, suele ser una plantilla numerosa. Pues también ha crecido mucho a través de su escuela. Y bueno, pues al final nosotros estamos aquí, como digo siempre, somos un poco como la aldea de Asterix, ¿no? Estamos aquí en la esquina,
el único equipo del norte de España compitiendo en Serie A. Todos nuestros rivales de nuestra conferencia son de Madrid. Claro, Madrid por un lado, Barcelona claro, por el otro. Más y... población también, más grandes, más chavales que se acercan a jugar. Al final son números, ¿no? Cuanto más gente hay practicándola, pues más posibilidades hay de que lleguen más arriba, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Un año más en Serie A a pesar de todo, a pesar de las distancias, de los desplazamientos, de tener menos gente, de las dificultades, pues nunca fue una excusa y aquí estamos. Sí, yo tengo el gusto de disfrutar de otras disciplinas deportivas y participar en otro tipo de eventos y yo lo que me llama la atención es que siendo mucha gente se regodea con eso del deporte minoritario, ¿no? De que somos deportes minoritarios, y lo que hay que hacer es tirar por ello, promocionarlo, tirar para arriba por ello, que gratis no hay nada, ¿no? Ya, bueno, sí, es cierto. Yo siempre digo que el deporte a lo mejor es minoritario en practicantes, que lo es, ¿no? Por número de fichas, si entendemos por número de fichas, pero lo que no es minoritario es ni el esfuerzo que hacen los jugadores, ni el sacrificio que hacen, ni nada de eso es minoritario. Entonces, claro. Hay que valorarlo también. Bueno, ya estamos en el sorteo. Parece que Osos declina y que Marines va a recibir la pelota en esta primera parte. O sea, que empezará atacando el equipo local. Sí, empezará Marines atacando a la derecha de nuestras imágenes. Bueno, vamos a ver. Es curioso porque hace unos años en el fútbol americano el que ganaba el sorteo solía elegir recibir la pelota y empezar atacando, pero de un tiempo a esta parte, como que ha cambiado esa tendencia, ya los equipos prefieren empezar en defensa y tener la pelota en la segunda mitad, ¿no? También yo creo que forma parte de la evolución del juego, más puntos, más ofensivo, más... Bueno, no sé. Gusto de los entrenadores también. ¿En si dónde... tienes una ofensiva potente, a lo mejor te interesa más empezar atacando. ¿En dónde está la línea de evolución de este equipo nuestro? ¿En qué sentido? En el sentido de... ¿Qué camino es el que se deberá tomar para seguir creciendo? Bueno, yo equipo? Creo que lo más importante es siempre las categorías inferiores. Sentar una base de la pirámide amplia, ¿no? Que la pirámide no sea invertida, que es lo que pasa muchas veces. Nosotros estamos ahí trabajando en ello, ¿no? Con nuestros grumetes, como llamamos. Luego viene el equipo juvenil. Y hay que hacer grande la base de la pirámide. Es la clave para que el deporte se sustente en el tiempo. Correcto. Bueno, pues allá vamos. Ya tiene pinta de que vamos a empezar. Va a ser Álvaro Huitián, el veterano kicker de los madrileños, que la próxima temporada pues será también el pateador de los Madrid Bravos de la Liga Europea. Tiene muy buena patada. Ahí va. Bueno, pero en esta ocasión no ha habido touchback, así que tendremos retorno de Alex Herrero, que yo creo que se equivocó porque podía haber seguido por aquí por fuera, bueno, se frenó. Bueno. Podía haber seguido, tenía muchas yardas por aquí. Y luego a veces también nos olvidamos de la norma del fair catch, ¿no? Ahí si Alex levanta la mano, ¿no? Para pedir que la bola sea libre, Marines no hubiera empezado tan atrás y que hubiera empezado, si no me equivoco, en la yarda 20 o la 25. Ah, no me acuerdo, la verdad. Pues ahí arrancamos. Y ahora empezamos en cambio en una pésima posición. Desde una que no nos gustaría plantear desde el principio, pero bueno, es lo que hay. Sí, además ya vimos, bueno, encima además hay un holding, así que mitad de distancia, vamos a empezar una posición complicadísima. Ya vimos en el último partido aquí en casa contra el Blandemos lo importante que es la posición de campo, los equipos especiales, y este partido, pues de momento empieza mal. En la yarda 5 empieza mal. Nos dieron una pequeña clase magistral, los grandes líderes de la categoría. Así que nada, primero y 10 en la yarda 5. Bueno, carrera de casta. Bueno, un par de yarditas. Segunda y 8 aproximadamente en la yarda 7. Hay que hacer zoom. Ahora vemos que está Alex Herrero de corredor. Y ahí viene la carrera de Alex. Y creo que unas, bueno, otro par de yarditas, 3 quizás. 3 yardas para Alex.
Mari en este momento apostando por el juego de carrera, como es lógico, teniendo en cuenta los corredores que tenemos, ¿no? Un tercera y cuatro aproximadamente ahora. En la yarda 10. Tercera y 5. De nuevo Alex de corredor. Y esta vez es un pase. Y primer down, buen pase de Will Alexander, buen catch de Raúl Caldero, movemos las cadenas y salimos de esa posición tan complicada. Bueno, buena jugada de Mariners ahí, ese pase al centro. Y bueno, pues tenemos una posición más cómoda ahora para desarrollar la jugada ofensiva. Estamos en la 22 aproximadamente. Ahora de nuevo Alex de corredor. Osos con un frente defensivo con cuatro jugadores. ¡Qué bien! Alex rompiendo el placaje. ¡Ojo que ese es muy peligroso este jugador en campo abierto! Y primer down larguísimo jugador. ¡No hay pañuelos! ¡Qué buena carrera de Alex Herrero! Sí, señor. El juego de Mariners, como decíamos, de un tiempo a esta parte se ha orientado en la carrera. Y genial Alex Herrero en esa escapada. Hasta la yarda 25 del campo de Osos. Bueno, pues ahí vamos. Primera y 10. Yarda 25 aproximadamente. Ahora es Casta, el corredor. Se van alternando ahí en el backfield los dos jugadores gijoneses salidos de la cantera. Ambos. Vamos a ver. Ahora es un pasecito corto para Ale, para Casta, perdón. Que rompe un placaje y se va, qué bien, ay, qué bien Casta. Es un jugador muy difícil de tirar al suelo. Bueno, pues muy bien Mari en este momento. Será segunda y cuatro aproximadamente. Estamos como en la yarda 19 aproximadamente. Vuelve a ser Casta el corredor. Vamos a ver. Carrera de Casta, qué bueno. El primer ahí, el primer parecía. Ah, no sé, no llega primero. O sí, no lo sabemos. Puede ser primero. Yo creo que es primero desde aquí, desde este ángulo, pero igual se queda una yarda, no lo sé. A ver. Pues se queda pulgadas. Menos de una yarda. Menos de una yarda. Bueno, yo creo que nos la jugaremos si no conseguimos el primer down. Así que yo contaría con dos jugadas. Esta formación con el quarterback bajo center es la que le ha permitido resurgir al ataque de Mariners en ese tramo de la temporada. Bueno, ahí está. El primer down para Alex. Muy bien el ataque de Mariners. De momento ningún pañuelo. Bueno, bueno. No lo vamos a mentar, ¿no? Pero ya estamos en la yarda 15 de Osos. Bueno, a ver, vamos a ver quién está en el backfield ahora. Ahora está Alex Herrero en el backfield. Volvemos al shotgun. El cornerback a unas 4 o 5 yardas del center. Bueno, pues es un pase. Un pase para... ¡Ah! Era un pase para Rubén Quintana, incompleto. El primer error del partido. Segundo down. Yo creo que Mariners no debería abandonar el juego de carrera, la verdad. De momento todas las jugadas de carrera han dado resultado positivo. Tienen que seguir insistiendo en el juego terrestre. Volvemos otra vez al shotgun. Tres receptores a la derecha. Motion. Corre Will Alexander y es placado por la defensa de Osos, pero aún así ha conseguido tres yarditas. Pues yo te digo que el juego de carrera pues nos está dando bastante resultado.
Pues segunda y siete. Tercera y siete. Vamos a ver. Ahora es Alex Herrero, el corredor. Volvemos a la formación en shotgun. Uy, el snap demasiado alto. No, güey. Ya sabes. Un error muy alto. Ya nos complicamos el drive, que también pintaba. Perdemos como 10 yardas o más. Qué lástima. Qué lástima, porque nos plantamos en cuarto. Una verdadera lástima. Nos ponemos ahora en un cuarto y 23. En la yarda, pues fíjate, en la 27 más o menos. Estábamos en la 12 y tiempo muerto, claro. Tiempo muerto porque ya estaba avisando el árbitro de la cuenta y había que pedir tiempo muerto. Bueno, pues ahora, salvo sorpresa, veremos un pase, quizás a la Enzon. Sí, al final, lo peor que, bueno, lo peor que pasa es que te intercepten, evidentemente, pero si no, sería como un punt. Si no conseguimos, si completamos el pase y no conseguimos el primer down, sería como un punt. Aunque bueno, veremos a ver si el coordinador ofensivo Nacho Fernández nos sorprende con alguna jugada de engaño o alguna cosa especial. Bueno, de momento hay que destacar que creo que, salvo el retorno de Kikov, no hemos visto ni un solo pañuelo, ¿no? Y eso se agradece. Sí, lo comentábamos al principio del partido. Bueno, pues ya está, últimas instrucciones dadas. Ah, pues parece que vamos a optar por un punt, fíjate. Yo me la hubiera jugado. Yo creo que tampoco. Sí, date cuenta que si el balón sale fuera de la endzone, si es un touchback, la posición va a ser más o menos más la misma. O sea, que tampoco. Intentarán encerrar a Osos con una patada corta, supongo. Ahí está. Vamos a ver si hay retorno. Ay, es que ha sido de. Bueno. Bueno. La idea, evidentemente, era acercarla a la yarda 1, pero se quedará en la yarda, pues, 8 aproximadamente. Una pena este drive, que íbamos tan bien, y ese mal snap, pues al final se estropeó. Sí, porque se arrancó con mucho convencimiento, avanzando con buenas acciones, pero al final, ese último momento, nos hemos trompicado con dos pases ahí que no. Sí, yo, como te digo, yo creo que tenemos que insistir en el juego terrestre. Es que no hemos tenido ninguna jugada negativa de carreras todavía. Bueno, pues aquí viene Osos, que al revés, es un juego muy orientado al juego de pase. Y veremos a ver con qué. Ahí está, primera jugada, un pase sencillito. Yo creo que ha pisado la línea el jugador, ahí está. Pero es primer down. Pues un primer down, como te decía. Un catch de Gary Tyler, el jugador norteamericano de Osos, a pase del quarterback procedente de la Universidad de North Carolina. Bueno, parece que también hay confusión en el ataque de Osos. Pedir un tiempo muerto en la primera jugada prácticamente ofensiva no es habitual. Debe haber algún tipo de confusión. O algún problema con la equipación, alguna cosa así, de estas que a veces. Porque está ahí el árbitro hablando con. Está ahí el árbitro hablando con Mario Flores, creo que es. Receptor madrileño que también jugará la Liga Profesional este verano con Madrid Bravos. Un jugador que, bueno, pues que ha estado ya en Barcelona Dragons y ha jugado en la Liga Alemana, donde fue campeón. En una ocasión en la Liga Alemana, otra ocasión de la Liga Austriaca, un jugador con un gran palmarés y uno de los mejores receptores nacionales de los últimos tiempos. Con el número de la entrada en el descanso antes de la comienzo de la tercera jugada.
Bueno, pues ya está Osos listo para el ataque. Primer down. Primer down en la yarda 19 aproximadamente. Marines que se apunta al blitz, pero no llegan al QB, pase rápido y buen catch. Pues nada, segundo pase completado por Osos, segunda y 3 aproximadamente, segunda y 4. Otro pase, hay un pañuelo ya, que probablemente sea un offside defensivo, es una jugada gratis y va a ser touchdown. Y va a ser touchdown. El jugador número 15 de Osos. Touchdown de Mario Flores. Unas 63 yardas. Creo que ha sido el número 15, ¿no? Mario Flores, el autor del touchdown. Y como os decía, pues es un offside defensivo que es declinado y es touchdown. Así que Osos 6-0. La penalización había sido una salida falsa por parte de la defensa de Marines, que ha sido declinada. Era un free play, una jugada gratis que decimos, porque si no hubiera sido tasa, no hubiera sido pues incompleto, sí. Osos hubiera tomado la penalización. Y ahí va Álvaro Guitián para tratar de transformar el... Veamos cómo va la transformación. El extra point. Y dentro, parece. Punto. Es un kicker muy, muy efectivo y uno de los máximos anotadores de la historia de la Liga Nacional. Pues nada, nos quedamos un poco fríos, ¿no? Después de ese inicio, el drive de Marines que había tenido unas 10 jugadas y Osos en 3 anotó el touchdown. Pues con todo lo que se peleó en la primera fase de este primer tiempo y al final pues nos llevamos el touchdown. Sí, ahí Mario Flores le cogió la espalda a Iván Ávila, un cornerback con mucho talento, pero muy joven, todavía pues con poca experiencia y bueno, pues en esta jugada pues le sorprendió. Bueno, pues ahí vamos, otra vez con el retorno de kickoff para Mariners. ¡Claro! Parece que está preparado para el retorno PJ Stevens y Javier Castañón, número 4 y número 5. Dos jugadores bastante peligrosos en el retorno. Veremos a ver si esta vez Guitián no permite que haya retorno. Antes habíamos dicho pues eso, que la pantalla ha sido más corta, pero ahora no hay retorno. Que era lo que comentábamos en la primera jugada del partido, donde nos metieron prácticamente en la yarda 10. Por un error nuestro, básicamente. Como te decía, ahí puedes pedir fair catch y salir una posición más ventajosa. Claro. Pero bueno, vamos a ver el segundo drive. Si seguimos moviendo las cadenas, si seguimos con el juego terrestre. Pues primera y 10. Primera y 10 en la yarda 20. Ahora es Javier Castañón, el que está en el backfield. Carrera para Javi. Buen corte. Pero le han parado. Bueno, le darán máximo avance y yo creo que ha ganado unas 3 yardas. Igual, no, pues no, no le van a dar tanto. 2 yardas. Segunda y 8 en la yarda 22. Pero bueno, siguen siendo ganancias cortas, pero permiten, bueno, pues eso, mover las cadenas, mover el down marker
y tener una mejor posicionarse un pase. Tiene espacio para correr. Ya no. Ya le pararon. Ya no. Una yardita. Una yardita va a ser. Yo, como te digo, insistiría en el juego de carrera. Ahora ya cuando te colocas en un tercero y largo es más previsible, se espera más probable que haya un pase. Claro. Claro, haces una carrera a lo mejor en segundo down, te colocas en un tercero y cinco, un tercero y cuatro y ya puedes jugar más con el playbook, ¿no? Abrir más tu playbook. Pues tercero y siete, ahora lo más seguro, como decíamos, que sea un pase. Lo cual, evidentemente, también lo espera la defensa de Osos. Ahí está. Y... Incompleto. Incompleto. Era un concepto float que se llama. Una ruta, tres rutas aquí a distintas alturas para tratar de buscar la ruta interior, que en este caso era la de Javi Castañón, pero no fue completo el pase. Pues veamos a ver qué optan en estos últimos momentos de este primer cuarto, porque... Estamos pues nada, ahora vamos a por el punt y esperemos que el punt sea bueno y que la cobertura sea buena, porque los dos retornadores de Osos son bastante peligrosos. Ahí va Raúl Caldero. Bueno, buena patada, buen buena bote. Buena patada, sí señor. Bueno, una lástima y el final se salió del campo, porque si no... Pero bueno, no fue malo el punt, dentro de lo que cabe. Será primero y 10 en la 33 del campo de Osos. Ahí viene, trae Rasa del Tabor, pase, interceptado, y se le cayó a PJ, mira que es uno de los máximos interceptadores esta temporada, y le ha venido a las manos el pase y no la pudo atrapar, yo creo que se sorprendió hasta él. Qué lástima, la tenía, esas ocasiones son las que no podemos desaprovechar. Ahí viene de nuevo la ofensiva de Osos, tradicionalmente con dos receptores a cada lado, el quarterback en shotgun, un corredor a su lado. De momento Osos no ha intentado ni una sola carrera, pase incompleto, ahora se le escapó al receptor y nos plantamos en un tercero y down ya rapidísimo. Bueno, pues a ver Mariner si consigue frenar este ataque de Osos, sería importantísimo, porque si Osos hace el primero ya estará a las puertas de la red zone. Muy buena. Así que bueno, la grada de las mestas que así lo sabe, ¿no? Y también se viene un poco arriba. A ver, vamos a ver si llega la presión a Russell Tabor, el quarterback norteamericano de Osos. Ahí viene el pase. No hay ninguna presión. El pase es largo y completo. 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 Pero no sabemos si ha sido dentro o fuera. Ha sido fuera del campo. Sí, estaba ahí al límite. El jugador de Osos que tampoco protesta. Así que punt para Osos. Y menos mal, porque el pase estaba muy bien puesto, pero estaba ahí al límite de la línea de banda. Sí, sí. Pues tres y fuera para Osos. Bueno, pues esquivamos esta bala. Ahora a ver si conseguimos una mejor posición de campo. Exactamente, vamos. Vamos a pelear estas últimas acciones ya de este primer cuarto. Bueno, esperemos que Osos nos sorprenda con una jugada de engaño también. No, parece que no. Una patada. La patada limpia, muy alta. Veremos a ver. La vamos a dejar botar. El bote es favorable. Bueno, bien. El bote esta ocasión fue favorable para Mariners y venía para este campo. Y el jugador de Osos detuvo el balón. La patada había sido muy alta, muy buena para que el equipo de Pan de Osos llegara al balón. Pues nada, ahí vamos otra vez de nuevo. A ver la ofensiva de Mariners esta vez. Estamos en primera y 10 en la yarda 20 prácticamente.
la afición que ha venido de Osos también bastante ruidosa, con las bocinas. Y aquí viene Marines otra vez, con esta vez con Alex Herrero de corredor, receptores abiertos. Otro mal snap, no sé qué está pasando hoy con los snaps, pero nos ponemos en la yarda 1. No habíamos tenido problemas con los snaps prácticamente en toda la temporada y de repente pues no salen bien los snaps. Hoy vamos ya con un par de ellas. Sí. Yo creo que Mikel, bueno, está un poco tocado, pero no sé si le está afectando como para que los snaps no sean buenos. Es que nos vamos a poner un segundo y 27 prácticamente. Y evidentemente pues ahora Osos va a cargar probablemente buscando el safety. Bueno, Alex Herrero que encuentra pasillo y sale de la zona peligrosa. Bueno, menos mal. Menos mal, porque estábamos ahí, que la amenaza del safety era real. Estamos en la yarda 8 ahora, así que tercera y 22. La verdad que es una pena estos mal snaps. Y además es que si tenemos juego bajo center, podríamos jugar bajo center perfectamente. Pues tercera y 22. Sí, allá vamos, tercera y 22. Va a intentar correr por fuera, rompe un placaje, Quintana, pero no va a llegar evidentemente al primer down, estaba lejos. ¡Hala! Ya tenemos el pañuelo. Ya tenemos el pañuelo. No, puede ser golpe tardío, conducta antideportiva. En fin, Rubén Quintana había ganado 5 yardas. Final. Pues sí, tiene pinta de que va a ser conducta antideportiva. Cuarto down. Pero supongo que Osos la declina y punt. Bueno, eso creo, porque no se han movido las cadenas. Era. Sí, es cuarta y 15, así que aquí no ha pasado nada. Bueno, ahora hay un pañuelo y será un delay, supongo. O una sustitución ilegal por parte de Osos, porque el jugador nos ha entrado en el último momento. Así que veremos a ver qué dicen los árbitros. Básicamente. Veremos a ver si es la falta de Osos o es de Mariners. Igual es una sustitución ilegal, pero no. Está hablando el árbitro con el jugador de Osos. Bueno, aún así va a ser cuarto y sí. Correcto, lo que decíamos, es la sustitución ilegal. Cinco el Mariners yardas, gana 5 yardas, pero es cuarta y 10. O sea que. Cuarta y 10, sí. O cuarta y 11. Cuarta y 10, bueno. Pues nada, punt de nuevo. Sí, al final, bueno, pues eso, levantó el pañuelo. La patada que es buena, no hay retorno, pero vaya, los botes no lo están favoreciendo. Se quedó muerta prácticamente, botó y prácticamente se quedó en el mismo sitio. Pues nada. Se quedó el partido como un poco parado, ¿no? Los últimos drives. Sí, no tiene un ritmo muy fluido, ¿no? Tenemos a ver ahora Osos. Había empezado trepidante. Bueno, pues ahí vamos. Russell Tabor, pues primera y 10. La formación habitual.
Ahora es una carrera, la primera del partido. Rompe el placaje muy bien. Ahí el corredor de Osos. Número 22. Muy buena carrera de Osos. La primera que hacen en todo el partido. Eduardo Palacín, Magú. Un clásico de Osos, un jugador muy duro, con un centro de gravedad bajo, difícil de tirar, y consigue el primer down. Bueno, pues parece que acaba el primer cuarto. Aprovechamos para mandar un saludo a Andrea López, que la tenemos aquí en el chat. Jugadora de Osas Rivas, jugadora internacional, una de las mejores linebackers en España, y que la tenemos aquí viendo el partido. Un saludo, Andrea. Además, árbitro, no nos olvidamos. Bueno, la cosa fue que un cuarto, como dices, terminó estando un poco parado, pero al final nos llevamos esos 7 puntos de desventaja, que no sé si serán justos, pero es lo que hay ahora mismo. Bueno, sí, no creo que el marcador, pues es lo que hay. Marines, los snaps, sobre todo el snap cuando estábamos ya en red, le perjudicó. Y no hay mucho más que decir, la verdad. Los demás drives no tuvieron mucho resultado. Así que bueno, aquí viene Osos de nuevo. En su yarda 41. Un pase rápido. ¡Qué buen pase! ¡Intercepción! Yo creo que ha sido intercepción. ¡Espectacular! Iván, ¿el número quién? 27. Sí, el número 27, sí. Iván Canto. No, perdona, es Iván Bravo. Iván Bravo, joven jugador internacional también de Mariners, que ha hecho una jugada fantástica. Impresionante. Vamos a verla repetida nuevamente. Cómo se tira en plancha a buscar esa bola. Antes escapó una intercepción mucho más fácil que esta y ahora en cambio conseguimos la más difícil. Pues muy bien. Bueno, pues nada, ahora el ataque de Mariners, está el partido que da unos giros de guión. A ver si Mariners se puede venir un poco arriba. Estuvo ahí al límite, ¿eh? Dice Andrea que ahora solo árbitro. Sí, solo árbitro, perdón, Andrea. Yo es que siempre recordaré sus placajes, unas jugadas más duras placando. Bueno, pues mira, la primera carrera que no da resultado, perdemos una yarda. Pero bueno, yo creo que es la vía, hay que insistir en el juego terrestre. Es lo que nos está dando resultado, lo que ha permitido pues reflotar un poco la temporada, la identidad del equipo. Y mira, como dicen ahí en el chat, la verdad que está un poco desconocido Russell Taboroy. Es un jugador que ha sido bastante efectivo todo el año y aquí pues ha tenido prácticamente dos intercepciones. Una sí, que se le escapó al jugador de Mariners y otra que Iván pues anticipó muy bien. No está muy fino bueno, más allá del pase de touchdown, evidentemente, que estaba el receptor con 7 yardas de ventaja. De momento no ha empezado muy fino. Ahí va Mariners con el pase. Bueno, qué jugada de Will López. Muy buena acción. Y llega al primer down y mucho más. Pues primer down es scramble de Will Alexander, escapándose de la presión de Osos. Bueno, pues a ver, porque si consigue Mariners anotar un touchdown, el partido se va a poner muy guapo. Hombre, yo creo que lo están mereciendo. Está plantando trabajando para ello. Entonces ahora a ver si consigue el fruto de... Bueno, todavía estamos muy lejos, de pero puntuar. Bueno. Yarda 36, primero y 10. Bajo center, ahí está, ahí va Javi. Busca la carrera por fuera. Placaje duro, intentaba saltar al defensor de Osos. Consigue unas 3-4 yardas. Esperemos que no se haya hecho daño porque quedó allí en la banda con todas las... Pues parece ser que se ha hecho daño Javi. No sé si había algo allí en el suelo, en la banda, algo de... Sí, está ahí recostado. No sé si podemos ver la jugada repetida, si ha caído... Nada, yo creo que la han sacado el aire, simplemente la caída fue dura. Pues nada, esperemos que... Nada, se la han sacado el aire simplemente, saldrá una jugada, es un jugador muy duro y se dio un buen costalazo, eso sí. Nada, está bien.
Menos mal, porque gana 3 yardas, Javi. Necesario tener a Javi en buena forma. Sí, es un jugador muy duro, además es una roca. Y será 2 y 8, 2 y 7 más o menos. En la yarda, pues 33 aproximadamente. Sí, es un jugador que además da gusto ver, y para el espectáculo también, pues sería bastante triste. Está llevando que no estuviera en mucho el campo. Peso en el ataque de, sí, de entre Javi y Alex son los que están llevando el peso de la ofensiva, sobre todo. Volvemos otra vez bajo center, una formación que este año está prodigando bastante. Yo creo que es bastante. ¡Oh! Le llegó la presión, sí, a Will. Touchdown. No tuvo tiempo esta vez, no tuvo tiempo a nada. También se ha quedado buscaba dolorido. Buscaba Miles igual el play action. Se ha quedado dolorido. Pues si Wills ha hecho daño, esto sí que va a ser. Parece ser que es la rodilla. Sería terrible para Mariners y para el partido. Bueno. Vaya, 2 jugadas consecutivas bastante desgraciadas. Porque Will está dolorido. Silencio un poco en la grada de las mestas. Veremos a ver, esperemos que no sea nada. Está ahí nuestra fisio Jimena. Están atendiéndole, pues está sí, bueno, dolorido. Nada, vamos a ponernos en un 3rd y 15. Está dolorido, bueno, de aproximadamente Will. La yarda 41, más o menos. 3rd y 15, la yarda 41. Es que esas jugadas en las que ese barullo le pilló ahí saliendo de la línea, de sus propios compañeros, los que entran a la presión, son siempre un poco. Ahí vemos el equipo de los Osos pendiente de. Sí, nada, Will tiene que salir del campo. Y bueno, pues una pésima noticia para Mariners. Veremos a ver ahora quién toma los mandos de la ofensiva. Bueno, Will se retira del campo. No puede apoyar la pierna, no es una buena señal. Pues no es una buena noticia para el equipo. No es una buena noticia. Además, es un jugador que estaba bastante en forma. Y que, bueno, pues nada, habrá que tirar de banquillo. ¿Quién sí, coge los galones? Pues ahora lo veremos. Igual no sería raro ver a Javi Castañón de quarterback, que es el que jugó la Copa. Ahí va. Y ahí va, el hombre ahí para va, precisamente. Todo. El todoterreno de Mariners. 3rd y 15. Claro, el tema ya no es solo que casta este de Kubi, sino que perdemos ese punch 1-2 que teníamos con los corredores. Bueno, pues ahí está Javi. La carrera para Alex. Claro, Osos ya esperaba una carrera, evidentemente. Y bueno, pues nada, tendremos que alejar la pelota. Alex ganó 2 yardas, lejos del primer down. Bueno, así pues que 4th y 14 yardas. Y bueno, nos quedamos un poco fríos, la verdad.
El pase que viene aquí, está solo el receptor de Osos, pero no va a ser touchdown porque recibió fuera de la end zone. En la yarda 1, ¿qué ocurre? Los árbitros... Nada. No sé si hay... Nada, primer down en la yarda 1. Primer down y... Peligro, peligro. Estaba solísimo el receptor de Osos, sí. Otra vez. Veamos cómo sale de esta el equipo de Mariners. Ahí está la carrera del número 3. De momento de bien placado. Segundo down para Osos en la yarda 1. Vamos a ver. Uy. Ay, lo había leído muy bien Robert. A ver si consigue. No. Qué lástima. Se pasó de frenada. Lo había leído bien Roberto Rodríguez. Pero touchdown de Russell Tabor. Touchdown de Russell Tabor y Osos que se pone 13-0. Will está aquí haciendo algunos ejercicios en la banda. A ver si podemos verle de nuevo. A ver si. Aquí viene el extra point. Mal snap, bloqueada la patada. Bueno, impresionante. Y ya está, ahí se va a quedar. Bueno. Pues nada. La patada ha sido bloqueada. Y safety. Pero ¿cómo va a ser...? Entiendo. Safety, claro, pero, bueno, es que yo esta jugada nunca la he visto. Y mira, si tenemos aquí a Andrea en el chat y nos puede echar una mano. La jugada, la patada fue bloqueada el jugador, dentro de la end zone. El jugador de Mariners salió y volvió a entrar en la end zone y fue placado dentro de la end zone. Entonces el árbitro indica que eso es un safety. Yo no sé si eso es un safety. En una jugada de extra point puede haber un safety de ese tipo, la verdad. Aquí es la primera vez que lo veo en mi vida. Lo desconozco, ahí... Es la primera vez en mi vida que veo quitar un safety en una patada y ni siquiera sé si es válido o no. Así que si algún árbitro en el chat nos puede... Ahí vemos con alegría cómo por lo menos está de pie Will. Yo creo que los propios árbitros tienen dudas y están ahí hablando. Están decidiendo a ver. Claro, porque era una jugada de extra point. El jugador de Mariners salió de la end zone, volvió a entrar, le placaron dentro de la end zone, pero era un extra point de un punto. Así que no lo sé, la verdad. Pues están nunca, todavía negociándolo. Nunca lo había visto, ni en la NFL, ni en la college, ni en la Liga Nacional. Este tipo de jugada yo nunca lo había visto. Lo están negociando. Un safety todavía. Y un extra point. Yo es que no tengo conocimiento de esta jugada, de verdad. No lo sé. ¿Cómo va a tener posesión Osos otra vez? Yo entiendo que podría sumar dos puntos Osos, pero no puede ser posesión de... Bueno, espérate. A ver, parece que hay una decisión tomada. Ahora mismo estoy perdido. Yo creo que serán dos puntos para Osos, pero el balón tiene que ser para Mariners. Será lo lógico. Que cuente como conversión de dos para Osos. Sí, yo creo que son dos puntos para Osos. Pero o sea, como que me había confundido el árbitro pitando safety, señalando safety. Pero claro, no es un safety, realmente. Es una conversión de dos puntos. Es una conversión.
Bueno, mientras tanto estamos viendo que en el otro partido Mallorca-Voltors va ganando 7-6 a Pioners. Aquí estamos 15-0 para Osos. Y atacará Mariners. Vaya jugada más extraña. Sí. Bueno, hasta los propios árbitros se sorprendieron. Sí, sí. Pero yo creo que sí, que la resolución es la correcta. Mariners, el jugador de Mariners intentó retornarla. Si hubiera puesto rodilla de primeras, pues ya está. Pero ahora le regaló 2 puntos a Osos. Así que bueno, pues nada, ya vamos. No hay retorno. Así que atacará Mariners en su propia yarda 20. Y Will no será de la partida. Sigue ahí siendo atendido en la banda. Así que Casta parece que se te va a tener que hacer con los mandos de la ofensiva. Sí, pero lo bueno de lo de Will es que cuando en primera instancia no quería ni apoyar la pierna, ahora ya le vimos caminando por la banda. Estará dolorido, pero bueno, que por lo menos apoya. Ahí lo vemos cómo le están atendiendo. A ver. Bueno, mira, pues ahí va caminando. Sí, pero no sé. A ver, es muy duro, es un jugador duro, pero tiene el hielo en la rodilla y no creo que... Pero bueno, no. Por lo menos igual, a lo mejor después del descanso, si acaso, si va a hacer un buen vendaje y demás, pero veo complicado que pueda jugar. Así que nada, de momento ahí está Casta. La cosa es que... Es bajo center. Yarda 20. Uy, el snap otra vez. Bueno. Alex Herrero. El engaño se lo comió media defensa de Osos, pero Casta no pudo ganar más que 2 yardas, 1 yarda. Tiene pinta de que esto va a ser un tuya mía entre Javi Castañón y Alex Herrero. 2 yardas ganó. Bueno, pues otro punto de crecimiento para estos dos fenómenos. Hay que coger la responsabilidad, pues se coge. Ahí van, de nuevo. ¡Joy, es que los snaps! Está, bueno, claro, es que es imposible. Es imposible, se rompe todo el timing de la jugada con esos snaps. Sí, o sea, no están, pero nada acertados. No está Mikel hoy en su mejor momento. No sé qué le ocurra a Mikel hoy, pero... Deberían intentar jugar bajo center, pero claro, tampoco está el cuarto de la titular. Tercera y unas 12 yardas en la yarda 17. Bueno, carrera de Alex Herrero por el centro. No va a llegar. Bueno, qué lástima. Buena ganancia de yardas. Así que habrá que alejar el balón. Tercera y dos. Sí, tercera. No, más, menos. Sí, aproximadamente 3 yardas. Una carrera de unas 11 yardas de Alex Herrero. Pero será primera y 10 en la yarda 17. ¿Primera y 10? No. Miento, perdona, en la 17 no, en la 27. Pero no es primera y 10, ¿no? No, perdón, cuarta. Cuarta es Pantes, cuarta y dos, cuarta y tres. Perdón. Y otro. Bueno, la patada ha sido mejor esta vez. Muy bien. No hay retorno. Menos mal. Ahora sí. Es que de verdad, estos pañuelos, por hablar más de la cuenta, no sé si ha sido el jugador de Osos, el jugador de Mariners, pero estos pañuelos son los que enfadan mucho a los entrenadores. Sí, que no es necesario. Veamos, ¿cuál es la decisión de ese pañuelo? Sí, veo que en el chat también la gente estaba sorprendida con la jugada. El árbitro hizo el gesto de safety con las dos manos por encima de la cabeza, pero evidentemente es imposible que sea un safety.
lo que fue es una conversión de dos puntos por parte de Osos. Al final es como, bueno, como si hubieran hecho una conversión de dos puntos. Hicieron luego la patada y el retorno de kickoff normal, pero es una jugada muy extraña que yo la verdad que nunca la había visto. Una anécdota más que queda para la historia. Y nada, pues después de la penalización, Osos va a empezar en su yarda 23 aproximadamente. Pues primera y 10 para los Osos. Recordemos que Osos va 15-0. Después de que una patada de extra point fuera bloqueada, el jugador de Mariners fuera aplacado dentro de Swenson cuando intentaba retornarla. Bueno, pase completo. El jugador número 18, que no tengo en el roster, pero supongo que será Edu Pérez, que suele ser su número habitual. Y pues un segundo y dos para Osos. Segunda y dos, yarda 33. Otro pasecito ahí al medio, ese hitch está haciendo mucho daño. Y primera y 10 en la yarda. Casi todos los pases de Osos son ahí, excepto el del touchdown. Pases rápidos, pases seguros, ahí a ese hitch en el medio del campo, aprovechando el resquicio en la cobertura de Mariners y que no está sabiendo de momento pues detener a la ofensiva de Osos. Yarda 43, primero y 10. Carrera de Eduardo Palacín, que no pierde yarda, se le echó encima la defensa de Mariners. Es que Jordan Silva, nuestro linebacker norteamericano, es un seguro ahí. Y vamos, en cuanto lee la jugada, se mete rapidísimo y es muy pequeño, ¿no? Es muy grande de tamaño, se mete entre los linieros y es muy difícil de parar a Adam en esas jugadas. Es el líder placador del equipo. Rápido y muy, muy incisivo. Sí, es muy escurridizo. Pues primera y 11. De segunda y 11, perdón. Será segunda y 11 para Osos. Ahora viene el pase y entra Rubén Quintana. El pase largo. Y pass completo, interference. Pero hay media bueno, docena de no pañuelos. Lo sé de quién fue el pass interference porque los dos jugadores se venían empujando. Yo creo que es de la defensa. No, pero vamos, que si se la pita el de a jugador de Osos tampoco me sorprendería, ¿eh? Aunque no, creo que es de la defensa. Pañuelos en la cancha. Bueno, otro pañuelo y este creo que va a ser para la banda. En fin. Hay cinco pañuelos ahora mismo en la cancha. Sí, todos los pañuelos del mundo. Veremos a ver a quién meter en la cárcel. Un saludo también para Nuria Peñas, quarterback de Osas, de Madrid Capitals. Otra gran jugadora del panorama nacional que tenemos aquí siguiendo el partido. Vamos a ver. Gente ilustre en el chat, solo hay gente ilustre. Lucas García también, un saludo, Lucas. Sí, pass interference de la defensa. Y luego una conducta antideportiva, así que Oso se va a poner a las puertas del touchdown. Estaba claro que no iba a venir nada bueno de esta jugada. Pues nada, una pena porque el partido estaba siendo bastante entretenido y la lesión de Will pues nos dejó un poco frío, luego las penalizaciones y se está estropeando. Lo que era un bonito partido de fútbol americano, por desgracia, pues... Oye, pues Will se ha puesto los playeros, ¿eh? Se ha puesto las botas. O sea, las había quitado y volvió a ponerla. Está con algo. Está muy dolorido. No merece la pena, yo creo, arriesgarle. No lo sé. A ver, tras el descanso, que lo examinen mejor, pero lo veo complicado. Bueno, Osos en la yarda 16. Osos en la yarda 16 de Mariners. A ver ahora, otra conversación. El balón que sigue avanzando, ya no estamos en la 16, ya estamos en la yarda 10. Esto... Bueno, pues al final se va a quedar como en la 8. Al final se va a quedar como en la 8. ¡Fuera, fuera!
Un saludo también a Juan Antonio Escobar. Tenemos aquí en Osos, pues, jugando a Chiapas. También uno de los mejores linieros, tanto ofensivos como defensivos de la liga. Y ahora, pues nada, seguimos aquí parados. No sé. El árbitro hablando con el entrenador de Mariners. Recuperando los pañuelos. Otra vez que va a hablar con el entrenador. Ya no sé qué más. No, yo creo, que ha expulsado, ¿eh? ¿Que lo ha expulsado? ¿Por qué? ¿Expulsar a un entrenador no es algo que se vea? Pues yo creo que sí, que lo ha expulsado, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues parece que ha sido expulsado el entrenador. En fin. Pues nada. Sin quarterback, sin entrenador. Efectivamente. Más difícil todavía. En fin. El público que intenta animar a su equipo. Primera y 10 de Osos en la yarda 8. Bueno, primera y gol en la yarda 8. Viene el snap y viene el Russell. Jugador abierto completamente. ¡Uf! ¡Qué placaje! Durísimo de Jordan. Creo que ha sido Jordan o Iván Bravo, no sé. Pero ha sido, lo ha dejado ahí. Sí, ha sido Iván Bravo, el número 27, el joven jugador de Mariners que hizo la intercepción y que dejó ahí seco al corredor. Es muy meritorio ese placaje. Muy meritorio ese placaje de Iván Bravo, jugador internacional junior. Pero bueno, Osos está en la yarda 2-3. Entonces esta es tercera ahí. No, es segunda y dos en la 2. Y ahí viene Eduardo Palacín, buen corte y se va a meter hasta adentro. Touchdown de Osos, touchdown. Espera, hay pañuelo. Hay otro pañuelo. Hay otro touchdown. No, lo que no sé, será que está mal puesto, ¿no? Porque allí pone 13. Sí, el marcador de las mestas no actualizaron el safety. Y ahora veremos a ver contra quién es el pañuelo. Están ahí los árbitros deliberando. Veremos a ver. Supongo que será contra Osos, porque si no, ya habrían dado el touchdown, digo yo. Pues no, parece ser que va a ser contra Mariners. Declinada y touchdown de Osos. Pues 6 puntos más que suben al marcador de Osos. 21-0. Sí, 21-0. Pendientes del extra point. Qué pena, la verdad, qué pena. Teníamos un partido bonito, un partido que estaba siendo competido, equilibrado. Y se nos ha estropeado. Sí. Una pena, sobre todo para los espectadores, ¿no? La lesión para el espectáculo. Es importante y menos mal. La lesión menos de Will. Que Casta no se lesionó al final. Sí, sí, sí. Bueno, ahí viene. Ahí va, se estrapó y lanza. Y bueno, no falla Witty. 22-0. Punto 22. Cuando ya estamos rondando los últimos momentos de este segundo cuarto. Con ese rotundo marcador que de momento domina aquí las mestas de 22-0 o de 0-22. Sí, en las mestas tenemos el partido ya bastante decantado. En el otro lado, máxima emoción porque Mallorca Voltors 15, Pioneers 12, las espadas en todo lo alto y ese partido es crucial para las aspiraciones de playoff de ambos equipos en el otro lado del cuadro, en el otro grupo, en la otra conferencia. Así que bueno. Vamos a ver el retorno de kickoff. Desconocemos cuánto tiempo queda, pero bueno, supongo que estaremos ya cerca del descanso, sí. También, porque el público que trata de animar a los jugadores, de que no se vengan abajo, son conscientes de que estamos sin quarterback, sin entrenador. Es un momento difícil. Es un momento bastante complicado. Último partido en casa, la gente venía con muchas ganas. Ahí viene la pelota, yo creo que es retornable. Sí. Ahí viene Iván Canto. Retorno de Iván Campo. Iván Canto, que nada, se estrella por el medio. Yo creo que tenía que haber salido un poco más hacia afuera y ya está. Hasta ahí hemos llegado. Pues primera y 10 en la yarda. En la yarda 15, más o menos, sí. Primero y 10 en la yarda 15 de Mariners. Thank you.
Bueno, ahora ya actualizan el marcador en las mestas. Aquí está de nuevo Javi de quarterback. Viene la pelota, carrera directa del propio quarterback. Buena carrera de Javi, que corre con todo, pero fumble y pierde la pelota. Y encima queda tendido en el suelo. Y hay un pañuelo, bueno, ha pasado de todo en esta jugada. Hay un pañuelo, jugador lesionado en el suelo, un fumble. El fumble ha sido recuperado por Osos. Madre mía, qué momentos nefastos. Se levanta. Se levanta, pero es que ha sido nefasto este impasse es nefasto. El holding es de Mariners, con lo cual va a ser declinado por Osos y primer down para Osos. Primera. Tremendo lo que está pasando en las mestas en el tarde de hoy. La carrera de Castara espectacular. Pierde la pelota, le arrancan el balón, lo recupera Osos y volvemos a tener la pelota en la ofensiva de Osos. Dantesco los últimos minutos. Sí lo es, sí. Dantescos. O sea, más desgracias ya, no sé. Pues ahí viene el pase. Pase, está solo. Sí, no llegó. Pase menos completo. Mal. Menos mal, porque el receptor de Osos había sacado ahí ventaja al defensor de Mariners. Era Jorge Martín, número 85. No, que el retornador en pelota viva vuelva a meterse en su end zone, sí lo habíamos visto. Lo que no lo había visto es en un extra point y que eso se fueran dos puntos para el equipo rival. No es una jugada habitual, desde luego. Sumar dos puntos de esa manera en un intento de extra point, que era una jugada de un punto, pues no es habitual. Bueno, pues ahí está. Drop back. Russell, que saca el pase en el último. ¡Ay! Se le escapa de las manos al jugador. Le pasó entre las manos a Yordanov. Le pasó el balón entre las manos. El pase era un misil de Russell, que hubiera sido primer down. Pase incompleto y por lo tanto segundo down. Segunda y 10 en la 35 de Mariners. Otro pase a mago de carreras. Recibe el corredor y bien placado por Rubén Quintana. Será tercera y unas 3 yardas para Osos. No. Cuarto, yo creo que era tercero, ¿no? Bueno, ahí vamos de nuevo. Tres receptores a la izquierda en esta ocasión, un receptor aislado a la derecha. Es habitual, no solo muchas veces, buscar ese receptor aislado en el lado corto del campo. Veremos a ver en esta ocasión. Tres corredores. El corredor, el Kubi lo va a hacer personal. Lo hace el personal y primer down de Russell Tabor, bien buscado por el quarterback norteamericano. Primer down para Osos. Correcto, primer down para Osos. Será primera y 10 en la yarda 24. Sí, 24. Y ahora, supongo que será two mid warning. Ok, ¿ahora qué pasa? Pues algo pasa con el... No lo sé qué es lo que pasa, pero vamos. Ahora es con el coordinador ofensivo el problema. No sé qué es lo que pasa. Está en el área de coaches. No sé, bueno. No sé qué es lo que pasa, la verdad. Bueno. Primero y 10 en la yarda 24.
De Jackson, viene el pase, saca la bola y otro pass interference. Pass interference. Bueno, pues ahí está Osos en la yarda 3 de Mariners. Estos minutos están siendo realmente nefastos para Mariners. Pase de Russell Tabor. Está solo el receptor, el número... Hay pañuelo, espera que hay pañuelo. Espera que hay pañuelo y tiene pinta de ser contra Osos esta vez. Efectivamente, ahora es contra Osos. Qué forma de torcerse un partido que estaba siendo bastante interesante, pero la verdad. Tampoco veo tanta necesidad de tanta guerra, pero bueno. Pues nada, primer down, primera y gol en la yarda 12 para Osos. Russell que saca el misil y touchdown. Pues touchdown de quién así. Y pañuelo, otro pañuelo. Supongo que será, no sé, por la celebración, porque ya no sé por qué puede ser el pañuelo, la verdad. No sé. No sé quién ha notado tampoco, no he visto. No sé. Si le han pitado falta al jugador de Osos por. No sé por qué. No lo he visto nada. Veremos a ver. Bueno, yo creo que ha sido por la celebración, pero no sé. Vamos a ver. Touchdown y conducta antideportiva de Osos, correcto. Pues nada. Lo que no he visto es quién ha sido el que ha anotado el touchdown de Osos. No me... Pues... La verdad que no me fijé. Ha sido pase de Russell al número 18, Edu Pérez. Catch de Edu Pérez, unas 12 yardas. Y 28-0 para Osos. A falta del extra point de Álvaro. Que es, bueno, 29-0. 29-0. Pues hombre, se me antoja un resultado que quizás un poco más abultado de la cuenta, ¿no? No lo sé. También te digo que ese último pass interference han puesto el balón en la yarda 3 y que yo sepa, en el reglamento de NCAA no se aplica la falta... O sea, han aplicado como si, como punto de... aplicado la falta desde donde se cometió perdón. Han aplicado la penalización desde el punto que se cometió la falta. Y esto es reglamento de NCAA. Bueno, no sé si es que han cuidado algo, pero... No sé. De repente Osos apareció en la yarda 3 y yo creo que deberían haber sido 15 yardas. Bueno, no lo sé. Pues en el segundo tiempo entendemos pues nada, que también finalizando sí. El segundo tiempo. Entiendo que Mallorca, sí, porque está durando muchísimo este... Bueno, en Mallorca 15-12 para... Es en Hospitalet. Hospitalet. No, en teoría era... Bueno, 15-12 para Volcos.
Hospitalet, sí. Sí, sí, es en Hospitalet Nord, si no me equivoco. Está el marcador en puesto al revés, en modo americano. Bueno, pues nada, todo listo para el kickoff. Osos lo hará desde la yarda 20 porque fueron penalizados, así que a ver si vemos un retorno. Ahí está la pelota, propicio para un retorno. Ahí se le escapa Iván Canto y no va a haber retorno. Pues nada. No nos sale nada hoy. No estamos finos hoy, ¿eh? No nos sale absolutamente nada hoy. No estamos finos hoy, ¿eh? Madre mía, qué desastre. A mí... Además es que no es una sola faceta, o sea, porque cuántos snaps se nos fueron a las nubes. Sí, los snaps altos, la lesión de Wills, la expulsión del entrenador, en fin. Y luego, bueno, pues las faltas, ese fumble ahora, ese muff en la recepción de la patada. Bueno, primero y 10 en la yarda 23, y de momento que yo no he visto que haya señalado los dos minutos. Casta por el centro. De nuevo casta, dos yardas aproximadamente. Segunda y 8. Segunda y 8 en la yarda 26, puede ser. Bueno, alguna yarda más, ¿eh? Igual fueron 3. Pura fuerza ahí, casta por el medio. De nuevo el shotgun, casta. Osos que ya, pues en previsión de que no va a haber juego de pase, ha bajado a los safeties. Está la defensa muy echada para adelante, digamos. Y bueno, si nos atrevemos con una jugada de play action o algo así, yo creo que les podemos sorprender. Lo que pasa es que no veo yo al equipo hoy con una confianza muy allá. Ya, pero bueno, ya de perdidos al río, ¿no? Que dice aquel. Sí, sí, sí. Ah, pues descanso. No os hayamos enterado del 2-minute. Yo no, por lo menos no me percaté de ello. Sí, y nada, nos vamos al descanso, que es lo mejor que puede pasar. Vamos a ver si reagrupamos a las tropas y por lo menos damos una buena imagen en la segunda parte. Bueno, la gente que aplaude a los jugadores saben, bueno, pues que las circunstancias están bastante en contra. Así que nada, bueno. Volvemos para la segunda parte. Bueno, pues esto es lo que hay de esta primera parte. Sí, 29-0 para Oso. Recordemos el marcador. Vamos a tomarnos un descanso y volvemos para la segunda mitad. Decíamos, bueno, el Hospitalet sigue ganando Mallorca 15-12. Bueno, venga, pues nada, hasta ahora.
Bueno, pues en el... Volvemos desde las Mestas, como ya estáis viendo que están retornando los equipos. Están retornando al terreno de juego con ese, bueno, abultado y tajante marcador. 29-0 se están llevando el equipo de Rivas. Los Osos, que visitan hoy Gijón. Y que de merced a muchas cosas que han pasado anómalas en el equipo gijonés, pues bueno, nos han caído esos 29-0, conteniendo lo más grave, la lesión de Will, que lo vemos, no lo vemos. La lesión del 4, Will Alexander, está expulsado también el head coach, Honorio Arias, problemas con los snaps, un fumble de Javier Castañón, que es el que está ejerciendo ahora de quarterback. Bueno, un cúmulo de despropósitos que pues han propiciado que el marcador al descanso sea 29-0. Cuando habíamos empezado el partido, pues la verdad que pues un primer cuarto bastante interesante, un 7-0 para Osos. Mariners tirando ahí de juego de carrera había llegado hasta la red zone de Osos, un mal snap le retrasó para atrás. Luego la defensa más o menos fue un 3 y fuera de Osos. Bueno, en fin, un primer cuarto competido y divertido, por lo menos, ¿no? Un acorde con lo que se esperaba del partido. Y luego ya un segundo cuarto, pues en el que entramos en un bucle absolutamente loco de faltas, penalizaciones, lesiones, expulsiones, bueno. Una debacle. Sí. Ahí estamos. Esperemos que el equipo se recomponga, que en el vestuario, bueno, pues hayan tenido la charla de por lo menos de reagruparse y, bueno, pues minimizar los daños, ¿no? Yo bueno. Supongo que Osos también, la segunda parte ya con el partido resuelto y, bueno, pues teniendo en cuenta que ya prácticamente el objetivo ese de las semifinales ya lo tendrían encauzado, también empieza a probar a otros nuevos jugadores, ¿no? Dar más minutos a... Por ejemplo, a su coreback suplente, a Adrián Meléndez. Así que bueno, veremos a ver qué nos depara la segunda parte. Hombre, lo que sí es claro que tenemos unas cuantas cosas para mejorar. Porque sí. Nos han entrado por donde han querido en muchas ocasiones. Pases, ¿cuántos pases han completado en diferentes facetas, ¿no? O sea. Nos ha costado. Sí, las penalizaciones les han dado buenas posiciones de campo. Hemos tenido también ataque en malos snaps. Y bueno, salvo el primer drive, que yo creo que fue el mejor del partido, con diferencia de ese primer drive. Luego ya pues no hemos tenido fluidez en ataque. De todas maneras, como te digo, esperemos que vemos ahí, por ejemplo, a las líneas ofensivas ajustando. Y esperemos que la segunda parte pues sea más entretenida. Dentro de lo que cabe, claro. Vemos que están los dos equipos en el terreno de juego, pero que faltan los colegiados por saltar al campo. Estarán lavando los pañuelos porque tanto que fueron al Prado. Porque, oye, al principio el partido estaban tranquilinos, pero de repente cuando empezaron a salir pañuelos no dejaron de llover. Sí, la verdad es que el primer cuarto fue bastante fluido, pocos pañuelos en general, pocas penalizaciones. Bueno, vemos que está Will con muletas en la banda, así que yo creo que prácticamente descartamos su presencia en la segunda parte. Será Javier Castañón el quarterback. Y como te digo, ya no es solo que Javi sea el quarterback, sino que en el juego terrestre pues perdemos un poco esa dupla. Se quedará Alex en el backfield. Y veremos a ver el coordinador ofensivo Nacho Valdés cómo lo soluciona. Quizás pues motions, carreras exteriores también, alternar un poco por dentro, por fuera, a lo mejor algún play action que pueda sorprender a la defensa de Osos, que evidentemente ya está más orientada hacia el juego terrestre, ya han bajado a los safeties, así que bueno, veremos a ver. Bueno, y hablando del club, ¿cómo va la cantera? ¿Cómo van esos juniors? Bueno, pues los juniors ahí están, ¿no? Están compitiendo en la Liga Norte de Flag Football este año, de momento. Han hecho un scrimmage de tackle en diciembre.
es lo de siempre, ¿no? Los equipos del norte de España no tienen categoría junior y entonces pues se dificulta un poco pues el desarrollo de los jugadores, el poder entrar en una liga territorial como hacen muchos otros, ¿no? Como la liga madrileña, la liga catalana, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la liga valenciana, pues dificulta mucho el desarrollo de los jugadores. Entonces por eso muchos juegan con el senior y luego todos en su categoría están compitiendo, o sea, con su categoría. Todos los han hecho un equipo para jugar la Liga Norte de Flag Football. Y ahí están, con opciones también de clasificarse para las semifinales, peleando en esa Liga Norte con equipos más experimentados que ellos, evidentemente. Y luego... ¿Y esas chicas que tú mimas tanto? ¿Qué? No, luego va? Tenemos a los grumetes también, en categorías inferiores, que son los sub-15, sub-14. Que es como te decía antes, donde queremos que engorde la pirámide, ¿no? Claro. El equipo ha ido creciendo este año, ha venido algún jugador nuevo, alguna jugadora nueva, y es donde queremos, donde estamos poniendo nuestros recursos, ¿no? Hemos visitado en las últimas semanas un montón de colegios, institutos de Gijón, pues enseñando el deporte, enseñando el flag football, con varios jugadoras que visitaron los colegios. Algunos de esos alumnos de esos colegios pues están hoy aquí viendo el partido. En fin, en definitiva, tratando de crecer. Desde abajo, sobre todo. Bueno, y por último, no menos importante, ¿cómo tenemos la salud de ese flag nacional que encabezas? Bueno, pues el flag nacional bien, yo creo, ¿no? Depende de la zona, ¿no? Como te decía antes, en Asturias, pues igual estamos un poco en regresión, necesitamos nuestra sangre fresca, que vengan nuevos jugadores, nuevas jugadoras, de potenciar, pues, enseñar el deporte, tratar de que Cueva a tener un repunte. En Madrid, por ejemplo, está creciendo mucho, la liga madrileña es bastante potente, la liga valenciana, liga catalana, están también tratando de relanzarla en el flag. Bueno, pues yo creo que esperemos que, como te decía, este ciclo olímpico ayude a la promoción del deporte y a la difusión y a que más gente se acerque a conocerlo. Así que bueno, vamos a lo que toca, la segunda parte, empezar atacando osos, la patada de Raúl Caldero y a ver si por lo menos en lo que refiere al espectáculo nos entretenemos un poco, ¿no? Sí, hombre, a ver, tiene que ponerle cara al partido el equipo de Manners. Dedicarle por lo menos una buena actuación a nuestro querido Will. Y ahí va la patada larga, pero hay retorno. Andivera creo que es peligrosísimo y hasta ahí. Y hasta bueno. 28. Pues primera y 10 desde era la 28. Pedro Gómez, el número 21, no Andivera, que es el 26, si no me equivoco. Así que nada, allá vamos, segunda parte en juego. Empezará Osos. ¿Qué ha pasado? Parece que hay un jugador de Osos lesionado. Joder, empezamos bien la segunda parte. Madre mía, no entramos en ritmo. Sí, hay un jugador de Osos que parece que está un poco dolorido. Dolorido. Número 13, que sale, va a la banda. Sí, es Gary Tyler, el jugador norteamericano, parece. Y va a ser primera y 10 en la yarda 27 aproximadamente, 28. Ahí viene la carrera de Osos, bien parada por la defensa de Mariners. Buena Muy bien ese número defensiva. 40. Buen trabajo ahí de Brian López. Otro jugador en edad junior, está teniendo sus minutos. Y bueno, pues bien, intento de carrera de Osos, apenas 2 yardas de ganancia, será segunda y 8 en la yarda 30. De nuevo, de momento sigue Russell al frente de la ofensiva de Osos. Tiene tiempo para lanzar y llega la presión de Quintana. Se escapa, suelta el pase y ¡oh! ¡Intercepción! ¡Que Iván pasa! ¡Ojo que tiene campo! ¡Ojo que se va Iván! ¡Ojo que se va Iván! ¡Ojo que se va Iván! ¡Ay! ¡Gran acción! Y ojo de Iván. Porque hay un juego de osos lesionado también. Y creo que Russell. Madre mía, dos pañuelos, qué locura de partido.
Bueno, como sea, qué gran acción. Primero la intercepción y posteriormente esa buena carrera. Y ahora parece que está lesionado el quarterback de Osos. Hay pañuelos. Bueno. Bueno, esperemos a ver. No puede ser más desgraciado lo que va de partido. Bueno, parece que Russell se levanta. Esperemos que no sea nada serio. Y se haya quedado en un susto, porque vamos, llevamos un partido. Ahora a ver qué señalan los colegiados. La intercepción había sido de Iván Canto. Yo creo que la falta... bueno, no sé qué es lo que ha pitado. Creo que es falta de Mariners. Pero sí, es después de la intercepción, así que primer down de Mariners. Primer down, sí. Hay un bloqueo por la espalda después de la intercepción, pero la bola es de Mariners. Así que gran acción de Iván Canto. Y será primero y 10 para Mariners, que desde la defensa ha conseguido la mejor posición de campo igual de todo el partido. Qué locura de minutos llevamos entre el segundo cuarto y este inicio del tercero, si de verdad. A ver si esa acción anima un poco el juego. Sí. En la yarda 20 queda el balón. Primera y 10 en la yarda 20. Javi Castañón en shotgun. Parece que manda una seña, un audible. Ahí viene el snap. Viene carrera de Alex Herrero, que dobla la esquina. ¡No, no, no! Bueno, bueno. Ha conseguido 2-3 yarditas doblando la esquina Alex Herrero. Parecía que se le venía encima la defensa de Osos, pero el jugador asturiano es muy rápido, muy potente en su carrera y ha conseguido, pues eso, 2-3 yarditas. Que tal y como está la situación, pues... valen oro. Pues será segunda y 8 en la 18. Bueno, vamos a ver. Yo creo que un play action puede sorprender a defensores que están bajando, bajando. Carrera de Javi Castañón. Sigue los bloqueos. Buena carrera de Javi Castañón. Echando ahí. Bueno, parece que pura se está casta entonando. Y se queda como a media yarda, una yarda del primer down. Qué lástima. Va a ser tercera y 1 en la yarda 11. Tercera y 1 en la yarda 11. Vamos a ver, rompe el huddle Mariners. El nuevo Javi bajo en shotgun, perdón. Alex Herrera a su lado. Viene la carrera de Alex. No, la saca Casta. Qué buen engaño de Javi Castañón y primer down. Una jugada de read option muy bien por parte, muy bien leída por el corredor y convertido a QB. Primer down en la yarda 9. Ya estamos en zona de gol. Primera y 10 en la primera y gol, perdón, en la 9. A partir de ahora 4 oportunidades para anotar. Bueno, un partido en que vamos a ver si esto anima a los chicos de Honorio Arias y podemos por lo menos poner la primera anotación en el marcador. Bueno, un partido lleno de contratiempos, la lesión de Will. Y bueno, pues ahora su segundo partido como quarterback de Javi Castaño. Primera y gol. Ahí entró la defensa de Osos. Nada. Pérdida de yardas en ese intento de carrera por parte de Alejandro Herrero. No sé si le dará un máximo avance. Bien, pues parece que no ha habido ningún tipo de avance, a lo mejor una pérdida de una yarda. Segunda y 10. Segunda y gol. Sí, segunda y gol en la 10. Yo, como te digo, estoy esperando ese play action. Yo creo que puede hacer daño a la defensa de los dos porque los dos safeties están bajando en cuanto inicia la jugada. Están muy, además, ahora más en esta zona de gol, evidentemente. Ahí viene, ¿no? Carrera de Javi de por el medio. Baja. Ay, pañuelo. El pañuelo. No sé qué será lo que ha pitado. Yo no veo nada punible. Javi bajó los hombros, se tiró hacia adelante. Así que... Me parece que esté en la posición del inicio de la jugada de la línea de scrimmage.
Juan Carlos Fernández ahí ocurrido. Holding. Ya. Pues sí, ha sido Juan Carlos Fernández el que. Sí, holding. La jugada. El dorsal número 64 de Marín sometió su holding y ahora hay un nuevo pañuelo amarillo y tenemos una conducta antideportiva por parte de Marín. Ahora, ¿otro pañuelo? No. No, no, es. Bueno. A pelota muerta, conducta antideportiva de un jugador de Marín. No, puede, que... es que no puede ser. O sea, es que no. No, no puede ser. O sea, 15 yardas de regalo. No aprendemos a cerrar la boca. Sí, en un partido, además, en un partido tan atribulado como estamos teniendo en el día de hoy, la verdad que cualquier, como dices tú, cualquier ida de olla, pues te van a penalizar con 15 yardas y ahora pues estamos en esta situación. En segunda y 35. En segunda y 35. O sea, 35 para gol. Madre mía. Increíble. Estábamos en la yarda 9, ¿eh? Estábamos en la 9. Esto es como la Oca. ¿De puente a puente o de Oca a Oca? Bueno, ahí vamos. La verdad es que están ocurriendo en el día de hoy un montón de cosas extradeportivas. Vamos a ver si esta segunda parte hace que nos... ¡Ahí va el pase, Javi! ¡Ay, a las manos del defensa! ¡Ay! Bueno, a punto, ¿eh? A punto, bueno, bueno, bueno. A punto Sebas Carosi de hacer contacto con ese balón. Sí, sí. Venía con nieve, ¿eh? Yo me temía la intercepción porque, bueno, ya te digo, es que... Bueno, yo creo que todos los aficionados que están viendo esta retransmisión de Deportes Tour Media saben que Javi no es quarterback. Está haciendo, si no me equivoco, su segundo partido como quarterback. Jugó en el partido de Copa contra Black Demons allí. Y bueno, pues aquí, por esa inoportuna lesión de Will Alexander, pues se ha tenido que ver obligado a ocupar esa posición. Tercera y 25. El pase de Alex Herrera, perdón, de Casta, la coge Rubén Quintana y a punto está de escaparse. Sí. Sí, pues ha sido un pase con carrera posterior de Rubén Quintana, un avance de 8 yardas insuficientes. Bueno, es cuarto down. Sí, es cuarta y gol. Cuarta y gol en la 27 del campo de Osos, y vamos a ver porque parece que van a ir a por ellos. 27... Sí, Manes va por ello, yo intuyo, porque bueno, es una posición que en caso de no conseguirlo tampoco es tan desfavorable para la defensa, Dani. Sí, sí, claro, está claro. No hay nada que perder tampoco. Pues allá vamos. Bueno, es cuarta y gol, o sea que... Y es que continúan pasando cosas extradeportivas. Otro pañuelo, igual un delay ahora... Sí, un delay, supongo que sea delay, no puede ser otra cosa. Sí, pues Marín es que se ha retrasado en la puesta en marcha de la jugada. 35 segundos, y esos 35 segundos fueron superados, con lo cual son 5 yardas para atrás. A la 33, sí, 32. 33, un cuarta oportunidad y hay que llegar a la línea de anotación. Sí. Ahí va, sale el pase, la bomba de Casta pues para Sebas. Pues a punto. Uf. A punto estuvo el jugador argentino de hacer contacto, pero... Otra vez Sebas ahí, ¿eh? Bueno, pues nada. Turno Verondaos, va. Un punt, ¿no? Si le llega a coger hubiera sido un punt, de hecho, porque, sí, porque era cuarto down y no podría avanzar mucho más. Bien, pues al campo el equipo de Osos, que ha conseguido en el día de hoy 4 touchdowns y un safety en su bagaje anotador. Uno de los 4 touchdowns, el extra point no fue convertido. Así que eso hace que tengan esos 29 puntos en el marcador. 29-0. Primera y 10 en la 32. Sí, primera y 10. Parece ya que... está, sí, ya está Dian Meléndez de quarterback. Sí. Ese susto de Russell Tabor, yo creo que ya Ricardo Martín ha dicho que okay, esto ya está. Todavía le queda a Osos pues, jugarse la conferencia, Dani, contra Black Demons. Sí, asegurado ya este, sí, este partido, pues no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido que el quarterback americano estuviera en el campo. Pues ahí entre Hugo Prendes y Jordan Silva ha llegado ese placaje sobre la carrera del jugador de Osos. El avance ha sido de 3 yardas. De primera y 10 pasamos a segunda y 7 y el balón está en la yarda 35 del propio campo del equipo ripense. Que tiene ahí a Adrián Meléndez, como dices, Dani, en la posición de quarterback.
Vamos a ver. Y segunda y siete. Es la jugada de pase. El pase es completo, pase corto. Buen placaje. Y ahí entre Roberto Rodríguez Junquera. Y buen placaje de Robert, sí señor. Estaba primero, llegó Viru a hacer contacto y ayudó Robert después a placar al jugador de Osos para dejarlos en tercera y tres. Tercera y tres. Para el equipo visitante, cerca del centro del campo, yarda 39. Entre los receptores a la derecha y ahí se movió alguien, parece que se ha ido lo de siempre. ¡Uy! Bueno. Vamos a ver quién es el no hubo equipo pañuelo, infractor. Pero, hombre, yo creo que si dejaba en la jugada, lo más normal es que sea de la defensa, pero bueno, a ver. Hemos visto movimientos antes. Ahí la verdad que fue un poco dudoso, ¿eh? Que sí. No sé quién sí, sería. Vamos a ver, casi siempre, bueno, pues los jugadores que se mueven, que hay, cuando hay movimiento antes de la puesta en marcha del snap, hace falta saber quién es, pues la seña es para en contra de Mariners. Sí, de Mariners. Estaba claro. Así que eso es primer down Osos. Todavía están en su propio campo, en esa yarda 48. Y desde ahí tendrá primera y 10 el equipo que dirige Ricardo Martín. Y como digo, viene aquí a Gijón un clásico de la Liga Nacional, Dani, aquí. Casi siempre, solía ser siempre el primer partido de Liga aquí en casa contra Osos. En el mes de enero, hoy vienen aquí en el mes de marzo. Sí, sí, era un habitual de inicio de Liga, el Mariners Osos. Bueno, carrera, placado ahí. No es el primer down. Si no, vamos a ver la posición de las rodillas. No, yo creo que no. A una yarda se va a quedar. De nuevo Robert, creo que era el número 3 de Osos, el corredor. Sí, el Acer León también estuvo ahí en la jugada, el jugador canario de Mariners. Al final es segunda y dos. El avance ha sido de 8 yardas, segunda y dos para Osos. En campo de Mariners, yarda 39. Mariners con ese frente de 6, una 4-2. Ahí viene el snap para Adrián Meléndez. Carrera por el centro. Mateo Cusimano viene ahí abajo. No ha evitado pararle y que no llegara al primer down, así que primera y 10 para Osos en la yarda 34. Un partido que estamos viviendo aquí a través de Deporte Astur Media desde el Complejo Deportivo de Las Mestas en Gijón, el que hoy refleja una gran entrada, la mejor de la temporada, la despedida de Mariners de en este curso liguero que se ha saldado pues con la permanencia sellada el pasado domingo en Alcobendas frente a Cavaliers y que hoy pues muchos aficionados al fútbol americano ya habituales y fieles al conjunto Gijones pues se han dado cita aquí en las mesas. Se le volvió a pasar entre las manos a Iván Yordanov, Pase incompleto sobre Iván Yordanov. Estaba comentando eso, Dani, los fieles que ya se han captado a lo largo de todos estos años, pues que hoy se han dado cita aquí en las mesas para despedir la temporada, ¿no? Ya, es lo que comentaba yo antes, es un poco triste terminar así la temporada, ¿no? Sin poder ver el cuarto de titular, con el entrenador expulsado, un montón de faltas, un partido que la segunda parte, pues por desgracia no está teniendo demasiada historia. Pero bueno, a veces vienen así dadas, ¿no? Y hay que el equipo tiene que recomponerse y bueno, de momento vamos ahí aguantando el tirón 0-0 en esta segunda parte. Segunda y 10 para Os, después de ese pase incompleto sobre Jordano. Ahí está Adrián Meléndez en la posición de Kubi en shotgun. Sí, ahí viene la presión de Mariners, suelta el balón, screen prácticamente y bien placado ahí por Jordan, Jordan otra vez, sí. Jordan Silva, el jugador americano de Tampa, que hizo ese placaje. Tercera y 11, ¿no? Le está haciendo indicación al árbitro, bueno, parece que... Pues sí, es tercera y 11. Pérdida de yardas. Sí, perdió una yarda el pase de Meléndez sobre su compañero. Fue retrasado, estaba Meléndez en shotgun. Con lo cual... Bueno, buenos minutos para Adrián Meléndez, ¿no? También sí, minutos sí, claro sí. Competitivos. No son los típicos minutos importantes para el joven quarterback de Osos. Bueno, pues tercera y 11, después de ese placaje de Jordan Silver, va a obligar a un pase. Ahí viene el pase de Adrián. Ay, yo creo que había un holding ahí, pero ¡qué bien llegó Hugo Prendes! Otro joven jugador, categoría junior. Y además tenemos aquí a los padres delante, con lo cual, doble alegría.
Qué bien llegó ahí Hugo Prendes, el jugador cántabro de Mariners, a hacer ese sack, el primero del partido en el haber de la defensa del equipo gijonés, y que deja en una situación de cuarta y 20 a Osos, y que va a ver cómo salen los equipos especiales a dejar el balón en acción de punt. Ahí se prepara PJ y Stebbings para intentar el retorno, Dani. 10 yardas perdió en ese sack Osos, y ahora a ver si podemos hacer un retorno. PJ es bastante peligroso en el retorno. A ver la patada, alta como siempre, muy buena patada, no va a tener posibilidad de retorno, y sale por la banda. Bueno, no fue un buen punt. Un buen punt, el balón se ha salido por la yarda 19. Ahí están las dos colegiadas en el día de hoy. Están tanto Emma como Mireia hoy formando parte del equipo arbitral. Yarda 19. Y en la 19 sale el ataque de Mariners. Que tiene la posición de center a Miquel Gómez Barroso. Tenemos también ahí a Casta, en esa nueva faceta en el día de hoy. Y esa curiosidad que vemos en el deporte de fútbol americano, yo siempre lo digo para... Aunque bueno, todas las personas que están viendo los partidos pues son aficionados y saben que cada equipo ataca con su propio balón. Y nos llega pues un resultado. Estamos en el tercer cuarto de este partido que enfrenta Voltors contra Pioneers. Gana Pioneers por 5 puntos de diferencia, Dani. Pioneers 20. Sí, le ha dado la vuelta. Iba dominando Voltors por escasa diferencia, es cierto, pero ahora Voltors, esto, Pioneers le ha dado la vuelta y es un partido muy importante para las aspiraciones de ambos. Bueno, aquí viene Javi de nuevo. Han puesto de corredor a Sebas, creo, ¿no? Sí, ahí está Sebas Carossi. Número 12, no es jugador de rugby. Uh-huh. Así que bueno, han dicho para que... A ver si te acuerdas de algo, ¿no? Bueno, vemos mensajes que nos llegan aquí al chat de esta retransmisión de Deportes Tour Media. Están enviando Juan Antonio Escobar, Alejandro Peraza, José Martínez, Jesús Zambi y Aurora Arias, entre otros. Aurora Arias dice algo que están diciendo mucha gente en el público, ¿no? Que pesados dejen jugar. Jesús Zambi dice que le ha parecido que avanzaba muchas yardas, aunque también es cuestión de perspectiva. Sí, eso es por la falta del pass interference de antes. Y sí, también un saludo para Zambi, que no le saludé antes, pero uh-huh. Es un mítico, como decimos por aquí, en este caso del fútbol faragozano. Segunda y 11 para el ataque de Mariners. Ahí va Javi buscando el hueco. Ahí está poniendo, bajando hombros y tirando para adelante. Buen esfuerzo el de Casta. Buen esfuerzo del jugador, claro, leonés. Sí, no, además que no tiene que ser fácil para él. No. Con toda la defensa además centrada ya en el juego terrestre. Bueno. Muchas yardas de mucho valor, desde luego. Ha pasado de la situación de segunda y 11 a tercera y 4 en el partido. El balón está en campo de Mariners, yarda 26. Y desde ahí pues intentando acabar con un buen sabor de boca y por qué no intentar pasar primero a campo de Osos, después llegar a la red zone. Sí. Y cómo no poder anotar en el partido de hoy. Tercera y 4. Uy, esos snaps. Ahí viene por fuera. ¿Pero qué? Ahí Calde fue poco... Sí, poco no, digamos que fue poco expeditivo en el bloqueo. Efectivamente, no consiguió llegar a su... Y a creo su que no es... ¿Y quién está? No sé si es el propio Calde el que sí, está en el suelo. No, Calde está de pie. Es Javi. Javi. El aficio de Mariners. Vaya partido, madre mía. Y no va a ser primero, está al límite, ¿no? No lo está sé. Limite. Va a haber que esperar a la seña, yo creo que está a pulgadas. Va a dar cuarto. Sí, es cuarto, por las señas que vemos de los árbitros, es cuarto. Así que supongo que haremos el panda, aunque yo, mira, ¿qué quieres que te diga? Sí, yo también. Por lo menos intentaría lo mítico, ¿no? También. De las voces. Sí. Y si cuela, cuela, sí, y si no, pues mira. Y Casta sí que puede hacerte un coreback sneak. Lo que pasa es que si estás, tienes que salir una jugada, pues está, va a tener que pedir tiempo muerto, porque si no, pues, ¿ves? Claro, sí. Tiene que salir una jugada. Tiene que salir una jugada porque... Así que deberíamos pedir tiempo muerto y yo por lo menos lo intentaría. Aunque yo creo que vamos a hacer punt. Va a salir el punt, va a salir los equipos especiales de Mariners. Aplaude el público de las mesas a su equipo. A ver, lo que no se puede negar la entrega del equipo, eso para está nada, claro. Para nada, eso por descontado, vamos, no se puede negar. Aparte que ellos mismos, pues también hay que decir que al estar en la banda con todo lo extradeportivo que está pasando... Ellos son los primeros que se enteran y lo que ha sucedido, la expulsión de su entrenador, una lesión de todas las indicaciones extradeportivas que se han hecho en el día de hoy, pues ellos son los primeros que la reciben. Bueno,
Zapatada, ha pedido fair catch, bien. Yo creo que inteligentemente el jugador de Osos, sí. ¿Para qué vas a recibir golpes a lo tonto, no? Sí. El balón está en buena posición, así que... Desde Sepan se va a la yarda 37 del campo de Osos en primera y 10. Partido correspondiente a la octava jornada de Liga. Es un poco la veteranía, ¿no?, de Andy Vera. Ya claro. Sé, por ejemplo, en el primer kickoff del partido, Alex tenía que haber pedido fair catch, hubiéramos atacado una posición más cómoda, en cambio empezamos atacando en la yarda 5. El fair catch, siempre lo digo, está muy poco utilizado y, poquito, y debería ser sí, mucho más. Muy poquito utilizado. Bien, pues al campo la defensa de Mariners, ataque Osos en primera y 10 en su propio campo. Que curiosamente 37. Es una medida que protege a los jugadores y parece que los jugadores como que la obvia muchas veces, ¿no? Bueno, no sabemos por qué se paró el juego. Otra penalización. Pero ahora no sé qué es lo que ha pasado ahora. La seña ha sido una falta personal. Está el pañuelo en la zona del banquillo. Sí, pero qué. A Isaac. No, a Isaac. A Danavid, parece ser. Igual, no sé, dijo algo. No sé, bueno. Bien, no pues 15 sé. Yardas hacia adelante. Pues nada. Osos que pasa ya a campo de Mariners. Va a colocar en la yarda 39. Va a tener desde ahí primera y 10. Oh, madre mía. Ahora alguna que... equipación que lleva PJ está situada mal. Se le veían las rodilleras por yo qué sé. Bueno, en fin. Tiene que salir una tiene jugada. Que salir una jugada y madre tiene mía. Que entrar otro jugador. Sale Eric Barcia por PJ. El jugador americano que no tiene claro por qué ha salido del campo, porque la verdad es que las rodillas ahora mismo las tiene cubiertas. Pero bueno, vamos a ver. Ahí pase incompleto. Pase incompleto de Adrián Meléndez. Ahí vuelve otra vez PJ. Está siendo un poco surrealista. Sí, atribulado. El partido está siendo atribulado. Atribulado, dantesco también podemos utilizar. Ya digo, rocambolesco. En un partido como este también hay cosas positivas y yo quería elogiar la labor que está haciendo Osos. Está viendo cómo está siendo superior 100% tanto en marcador como en número como en yardas y está teniendo un partido muy sostenido utilizando pues, bueno, jugadas a lo mejor. Qué buena carrera, se va y touchdown. Pero hay un pañuelo. Hay un pañuelo, veremos a ver de quién es ahora. Bien, la jugada que ha sido en el campo es un touchdown de Osos, pero número hay un pañuelo amarillo en la yarda 25. Que no sé quién es el número 3 de Osos. No tenemos en el roster que nos han proporcionado. Sí, vamos a ver si en Ah, sí, perdón, es Tomás Elo. Que ha tenido un partido relativamente tranquilo hoy. Ronald vamos Tomás a ver Elo. Si prevalece la jugada de campo o la penalización. Pues es touchdown, declinada, la penalización era de Mariners. Bien, pues punto número 35 en el haber de Osos. Entramos en Mercy Rule, ¿no? Sí, entramos en Mercy Rule. La Mercy Rule quiere decir que a partir de este momento no se va a detener el tiempo en ninguno de los momentos, salvo que se pida tiempo muerto o haya alguna incidencia merecedora de que se pare el tiempo. Pues nada, viene el extra point de Osos. Para poner el punto que sería el 36. Y ahí está. Ahí está el punto 36. 36-0 para Osos. Entramos en Mercy Rule, así que a partir de ahora esto va a ir bastante rápido. Bueno, no sé si hubo algún... No sé si hubo algún pañuelo otra vez. Ahora están ahí los árbitros hablando. El jugador de Osos que está ahí hablando con
con su compañero de Mariners. Pues sí, otra falta hubo ahí. Bien, pues. Otra falta, no sé qué falta hubo ahí, pero se aplicará en el kickoff. Aquí Daka hay que hacer de todo. He tenido que ir a poner el marcador. Así que 0-36, el extra point fue bueno después de ese touchdown de Tomasello por parte de Osos. Elisa Pérez Andrés nos indica en el chat de esta retransmisión de Deportes Turmedia. Vamos, Edu, toda la familia de Murcia, estamos contigo. Edu Pérez, un jugador que viene de Murcia Cobras, jugador muy importante en el esquema de Osos también. Murcia Cobras. Bueno, esa conexión entre Murcia Cobras ¿sí? y Osos ha dado. Sí, Murcia Cobras que. Nos acordamos de Kevin, ¿no? De Kevin sí. Gramaje, que con Pablo y... Caso estuvo en México. Correcto, Pablo Caso, jugador de Marines, Kevin Gramaje. Eso es. En y... su día era de Osos, pero salió de la cantera de Murcia Cobras. Y Murcia Cobras, que recordarás, Dani, en junio de 2017 disputó aquí la final nacional en las mesas sí. frente a Drax. Partidazo. Que tuve la ocasión también de sí. retransmitir. Y era junio de 2017. Bueno, pues fíjate, antes de el balón en la penalización. Vamos, esto es un onside kick. Sí, o debería sí, sí. ser un onside kick. Yo haría un onside kick en esta posición. Ahí está, lógicamente. Y recuperado pues... por Mariners. Menos mal. Porque parecía que no se esperaban el onside kick. No. Bien, pues al campo el ataque de Mariners en su la yarda 27 de su propio campo en primera y 10. Vamos a ver si Javi Castañón sale al campo. Está, si no me equivoco, está fuera Escalde. No, que, es Iván Bravo el que va a hacer de quarterback, 27, yo creo. Iván Bravo. Iván Bravo. Tercer quarterback que pone hoy Mariners. Tercer quarterback, madre mía, vaya día. A la cancha. Está ahí un poco dolorido Javi también, no sé si se habrá hecho daño en la rodilla, está con la fisio. Así bueno, que, pues primera nada. Y 10, Mariners, yarda 27. Iván Bravo, jugador junior, como decíamos, que juega en la posición de safety, que ahora va a ser quarterback. ¡Uy, el snap terrible de Mikel otra vez! Buah, bien recuperado. Ahí parece que vamos, es que es increíble. O sea, no hemos tenido esos problemas en toda la temporada y de repente cuando se tuercen las cosas es que no hay manera. No hay manera, chico. Pues snap defectuoso el que ha hecho ahí el ataque de Mariners. El balón se va a ir a la yarda 5. ¿Y ahora qué pasa? De su campo y cuarto, claro, ya final del tercer cuarto aquí en el complejo deportivo de Las Mestas, al que se llega con este marcador de Mariners 0, Osos Rivas 36, esos 36 puntos resultantes de 5 touchdowns, uno de ellos no fue convertido, el extra point, y un safety, es el bagaje anotador que tiene Osos Rivas en la tarde de hoy aquí en Gijón. Bueno, a ver, el balón sí, esa jugada peculiar que dio para mucho, ¿no? Ese safety. Pues la verdad que sí. Yo creo que fue el origen un poco de todo lo que ha sucedido aquí en la tarde de hoy. Un día que, pues bueno, las previsiones daban lluvia, pero bueno, nos ha respetado la climatología en el día de hoy. ¿Segunda y cuánto? Pues hay que llegar a la 38 y está el balón en la 5. Así que segunda y 33, ¿no? Madre mía. Segunda y 33. Madre mía, madre mía. Esto sí que es remar. Y lo demás son tonterías. Ahí va el menudo marrón para Iván Bravo, también te digo. Otro mal snap. La carrera de Alex que rompe un placaje, pero que viene toda la defensa de Osos. Está fuera de la Enzo. Safety. A ver. Bueno, no sé. Safety, sí. Dos puntos más para, para Osos. Necesita ese safety. Pues 38. Sí, estaba dentro de la enzón porque Iván Bravo estaba en shotgun, el balón estaba en la yarda 5 y esas 7 yardas que de separación entre la línea de scrimmage e Iván Bravo ya lo metían dentro de la enzón al jugador de Mariners y al dar el takeoff a Alex Herrero, ese takeoff también fue dentro de la enzón y no pudo doblar la esquina, no pudo salir de ahí el ex de Steven Clansen y al final dos puntos más para Osos en el partido. 38-0. Yo, Tony, hacía tiempo que no recordaba un partido tan dantesco como este, la verdad. Ángel. 38. Y cuarto.
Mira que hemos visto partidos aquí de todos los colores, ¿eh? Pero de este, no sé. Pues tantos como, no sé, ya andaremos contando. Tú más que yo, pero vamos. Pero vamos. Y dos safety y partidos algunos partido. Bastante no, malos. Aquí, pero... aquí no. Dos aquí, partido, aquí, o sea, aquí Dani y yo tenemos visto 0-0, 2-0. Uh-huh. Una, aquí, jugándose una prórroga cuando no se tenía que jugar a oscuras. Hemos visto cosas que no creerías, como decía que, ¿no? Pero la verdad que ahí viene Andy Vera, que uy, lo tenía, ¿eh? Y ojo porque se escapa. Se va. No, pues ha sido Iván Bravo al final. Hasta ahí. Ha bueno, sido Iván Bravo. Otro pañuelo. Madre mía, de verdad, que se acabe esto ya. Ya podemos anticipar que en el año 2027, Dani, que cumplimos ese 25 aniversario, pues todo esto que estamos contando puede ser que lo plasmemos en un libro. Así que estén atentos nuestros seguidores y todos los aficionados, porque bueno, ahí pues vamos a poner toda esta historia de estos 25 años de este equipo de Gijón. Y bueno, pues más mensajes que nos llegan en el chat de la retransmisión. Mucho ánimo al center de Mariners, nos dice Aurora Arias. Se pasa mal cuando tienes el día torcido con los snaps. Pues sí, la verdad que sí. Y además, bueno, ya os decíamos que Mikel estaba jugando tocado y hizo un esfuerzo grande para poder jugar este partido. Y bueno, pues evidentemente el que menos gracia le hace hacer los malos snaps es al propio jugador. Mikel está haciendo una gran temporada, sí. Y hoy, pues mira, hoy, como te digo, cuando se torce todo y ya está, no hay mucho más que decir. Y ahora aquí, pañuelo, o sea, creo que falta por los dos lados. Sí, falta por los lados, sí. La conducta en fin. Deportiva de Mariners, una más. Y primer bueno, down. Primer down en el medio campo prácticamente, sí. Bueno, más allá. Yarda 38. Aquí una pregunta, Dani, como entrenador que eres, ¿cómo se gestiona una situación como esta? No, yo creo que hay que reunir a los jugadores y lo primero, que se centren en jugar, lo primero, que se olviden de todo lo demás, que se centren en jugar y en hacerlo lo mejor posible y ya está. Mira, ahí es una de las... Yo creo que esto pasa en todos los deportes, ¿no? Hay días que llegas y por más que te has preparado, llegas y no salen las cosas. No te puedes salir un mal partido en el tenis, no metes un segundo servicio, o haces más dobles faltas, o fallas bolas que normalmente no fallas. Te puede pasar en el fútbol que ese día no metes ni a, como se dice, ni al arco iris. Y en el fútbol americano, pues habita. El aspecto mental tiene mucho que ver en el deporte cada vez más. Y es una pena porque el día era precioso, el partido había empezado muy prometedor y nos quedamos sin espectáculo al final, ¿no? Bueno, ahí viene la carrera. De ese número 22 de Osos, creo. Que es Eduardo Palacín. Pues Eduardo Palacín, que ha conseguido un avance de 6 yardas en la jugada. Primero que vamos a pasar a segunda y 4, segunda y 5. El balón está situado ya en campo de Mariners, yarda 33. Y desde ahí, pues segunda y 5 para el ataque de Osos. Está jugando Adrián Meléndez en esa posición de quarterback. Edu Palacín le secunda a la derecha. Esa formación shotgun. Tres receptores a la izquierda, uno a la derecha. Segunda y 5 para Osos. Motion. Ahí ha entrado de nuevo ahí Jordan, pero Mateo Cusimano. A una yarda se quedará del primer down. Bueno, ya que estamos en esta situación, a la gente del chat, le preguntaría que cómo ven la liga. ¿Quiénes creen que sean los equipos que juegan las semifinales? ¿A quién ven favorito al título? ¿Drags, Black Demons, Osos? ¿Cómo lo veis en el otro grupo? Contarnos algo. Sí, la verdad que está... Porque está el partido. Partidos en esta categoría. Ha aumentado en un punto la caja. Tercera y uno. Viene por el pase Adrián Meléndez, que busca el touchdown. Incompleto. La cogió fuera del campo el jugador norteamericano de Osos. La cogió fuera. Y como te decía, Dani, ha aumentado la ventaja Pioneer. Tiene 27-15 a favor sobre Voltor. Oh. O sea, el partido que se está disputando en el Hospitalet. Aquí tenemos un cuarta y uno y eso se la va a jugar. Como decíamos, bueno, pues eso, minutos para Meléndez. Black Demons y Osos, la apuesta de Ash Football, y Drax y Pioneers en el otro lado. Bueno. Ahí está Adrián aportando en el chat. Eso nos daría unas semis entre Black Demons, Pioneers y Osos, Drax, ¿no? Sí. Buena carrera a través de Eduardo Palacín. Consigue el primer down.
para un saludo también para Frank Corral, otro Finado mítico con el que nos enfrentábamos ya en sus tiempos de Hornets, que dice que la final será Osos Drax. Bueno, podría ser la perfectamente, vuelta. Claro. También, si no me equivoco, Dani, la vuelta de Cibunés. ¿Y qué hacemos con los Black Demons? Sí, yo creo que sí. ¿Qué hacemos con los Black Demons? Black Demons a tomar y Drax. Cavaliers payasos por el descenso, eso parece, sí, parece claro. Más o menos claro a día de hoy. Salvo sorpresas. La verdad es que en la otra conferencia Drax está muy fuerte, los imports de Drax están a un nivel espectacular. Alpha Yalu, el otro día Jeremiah Gutiérrez, no sé si Rabon Bonner sigue en Drax, no sé si alguien lo sabe en el chat, porque el otro día, al menos que yo recuerde, no jugó. Otro jugador que cada vez que coge la pelota es una amenaza de touchdown directamente. Aquí estamos en segunda y 8. Aquí viene la presión de Marines sobre la Diorian Meléndez, que rola hacia la derecha, sale corriendo y creo que es pase adelantado. Yo creo que es pase adelantado, pero no hay pañuelo. Hay pañuelo, ahora sí, hay pañuelo, sí. Ya no sé si va a ser antideportiva o va a ser por... Sí. Ya uno lo sabe. Cualquier cosa. Pero por la situación del pañuelo y por el... Frank, no he sido yo el que os da por segundos, ¿eh? Habla con Adrián de AS Fútbol. No, la verdad que sería, cualquiera de ellos sería un partido espectacular. Yo creo que los últimos años estamos teniendo unas finales muy entretenidas, muy bonitas. Y este año seguro que no va a ser diferente. Falta personal. Al final era lo segundo. Sí, al final era lo segundo. Bueno, yo quería también este momento aprovechar para preguntarle a Miguel Ángel de Deportes Sur Media cómo ha sido la erupción de nuestro deporte para el canal. A ver, son un complemento necesario. Nosotros estamos apostando por la diversidad, por no solo vivir del fútbol, sino fútbol. Hacemos balonmano, baloncesto, voleibol, judo, karate, halterofilia. Y obviamente no podía estar fuera de este parque, no podía estar el fútbol americano, el flag y todo el entorno. Bueno, y además con el atractivo que genera, que estamos viendo. Primera y 10 en la yarda 11, sale, no sale, me engañó hasta a mí, buena carrera por el medio, pensaba que se la llevaba Adrián. Es el canal multideporte de aquí de Asturias, Deporte Astur Media, desde este año ofreciéndole los partidos de los Chiffon Mariners, partidos de casa. Primera y... segunda y 6, diría yo. Segunda y 6, en zona roja, yarda... 7, dos receptores a cada lado. Vamos a ver. Formación Zorgán, Grupo Alacín secundando a Adrián Menéndez en esa formación de ataque. Sí, que por cierto, el tiempo debe quedar poco tiempo ya. ¡Fumble! Pero la recupera Osos. No nos sale ni eso hoy, ¿eh? Entró como una exhalación. ¿Quién fue? Sebas Karosi, que está haciendo de todo, sí, hoy. ¿Cómo entró, eh? Había llegado primero Jordan Silver, pero después Karosi le apoyó en esa. Tremendo el sack de Sebas. Ha entrado muy bien ahí el jugador argentino de Mariners para placar, forzar ese fumble y dejar a Osos en tercera y 11. Bueno, y un saludo también para la afición canaria que nos sigue. Tenemos este año 3 jugadores canarios en el equipo. Un saludo para todos ellos. Y aquí viene otra vez el snap, tercera y 11, viene el pase a la Enzo. La intentó ahí, parecía que una mano, ¿no? Ahí. Sí, es pase incompleto. Incompleto. No hay pañuelos. Bueno, supongo que intentará el field golosos. Buen momento para que Viti engrase la pierna, pruebe un field goal. Nuevo kicker de Madrid Bravo, recordemos. Uno de los máximos anotadores de la historia de la Liga Nacional. Gracias precisamente, pues eso, no solo como kicker ahora, sino también era un excelente receptor. Será un field goal de unas 30 yardas, bueno, de 30 yardas exactas. Intento de field goal por parte de Osos en cuarta. Y a ver si sube a la cuenta para poner, sería el punto número 36, ¿no? No, perdón, 41. Ahí está. ¡No! Pues lo ha fallado. Se ha ido a la derecha de la portería según la... Sí. Según la posición de... Vaya, pues de aquí parecía que era bueno. Pues nada, Guiti, lo siento mucho. No sumas 3 puntos, sé que está ahí la... Ahí
en la pelea de los kickers. Hay que estar atento a la seña de los árbitros porque son, evidentemente, los que mejor lo ven y la perspectiva no es la mejor, la de aquí desde la grada, para ver si un field goal es bueno o no. Bueno, pues el ataque de Marnier se va a hacer su entrada al campo. Vamos a ver si Casta puede ser de la partida. Parece que no, que vuelve bueno. Iván Bravo, Alex Herrero allí, Calde. Pues un poco triste, ¿no? La imagen de Will y de Casta ahí en la banda. Están ahí juntos, los vemos aquí en la parte inferior de las imágenes, número 5 y número 8. Esperemos que se recuperen para el último partido contra Black Demons, porque si no, pues evidentemente sería bastante complicado, ya era complicado de por sí, pues... O sea, ya, pues ahí lo veis, que no está posando el pie para nada, Will. Sí, no, Will yo no, prácticamente Will lo descartaría. De la temporada. Que hasta la mejor también es ya, pues para no... No sé. Primera y 10 Mariners, formación chocando, receptores a la derecha. Otro mal snap, en primer down siempre eso es va a ser safety. No, o sea, safety. Finalmente. Podría haber sido touchdown, pero final safety. Tres safeties, sí, bueno, tres safety, dos safeties safety, y un dos medio. Dos puntos más para Osos. Recordamos que si en caso de que Iván Bravo en esa jugada no hubiera hecho contacto con el balón hubiera quedado suelto y fuera recuperado por un jugador de Osos, sería touchdown. Serían seis puntos en lugar de los dos pues que han conseguido 40-0. Ahora. 40-0. Nos vamos al 40-0. También menudo marrón para Iván, ¿eh? Salir, los primeros downs con dos balones que le vuelan por encima de la cabeza. Madre mía, vaya marrón. La verdad que, bueno, lo mejor que nos puede pasar... Sí, que se acabe ya. Que esto vaya corriendo. Que se acabe ya, porque... La verdad que no ha sido el mejor partido de hoy. No ha sido el mejor día, no ha sido... Como diría que no es el mejor partido para dejar de fumar. No es mejor día, ¿no? Y bueno, pues el cierre del curso liguero aquí en Gijón, una temporada más de Mariners en la Liga Nacional. Comenzábamos allá por el mes de enero, Dani, con ese objetivo de poder conseguir un 50% de victorias. Hubiera mucha suerte haber accedido a los playoffs, conscientes de nuestras limitaciones, con tres nuevos jugadores americanos. Muy y bueno, pues valoración. Al final del túnel hubo luz. Y el año que viene volveremos a estar con los Rams. Sí, un año más en la Serie A. Una pena, la verdad que me entristece mucho terminar así en casa con pues, la cantidad de gente que vino ya a ver el partido y que al final prácticamente solo vieron un cuarto por las distintas circunstancias. Ya estamos en los últimos dos minutos, así que nada, como bueno, es arreglo corrido, un par de minutos pues... y nos vamos para casa. Habrá quien se va al Molinón, que está aquí al lado. Bueno, Oviedo ahora también. Bueno. Así que bueno, pues ahora... Tomar algo y al Molinón, ¿no? Los aficionados al fútbol tienen cita aquí hoy con el Real Sporting de Gijón. Bueno, pues están nada. Asturiano, pues también habrá aquí sea del Real Oviedo, que es parte de también el Chicago Sartieres. Bueno, a disfrutar del fútbol americano que queda de fin de semana. Sí, mañana tenemos en la pizarra el partido de Oviedo Mad Bulls contra... Sí. Black Tower, contra Cambre Towers, equipo gallego, de la Liga Norte de Fútbol Americano 7 contra 7. Así que bueno, el que quiera seguir viendo fútbol en directo puede ir a la pizarra. Creo que es a las 12, si no me equivoco. Los que sean ya más aficionados a esto de fútbol americano, está la Free Agency, Dani, que es muy calentita, ¿eh? Sí, este año está entretenida la NFL este año con todos los tests y todavía nos queda casi un mes hasta el draft. Sí, o sea, que o más de un mes hasta el draft. O sea, que todavía se va a acabar moviendo mucho el mercado. Movimientos en esa liga profesional americana. Y luego ya, de cara a la primavera, pues empezará la LF, la Liga Profesional Europea, donde habrá varios jugadores de los que estamos viendo aquí hoy. Correcto. También. Así que bueno, que el fútbol americano, hay fútbol americano todo el año. Y que siga, por supuesto, a los aficionados. Mañana juegan nuestros grumetes también en Oviedo. A ver si la gente se anima a ir a verlos, a los más jóvenes del club. Ya van a poner rodillas y que esto se acabó. Mañana el partido de grumetes será a las 10:45 en el Díaz Vega de la Corredoria, en Oviedo. Uh-huh. Así que bueno, pues nada, se acaba el partido, menos mal. Pues esto se ha acabado, correcto. Ahí con esa rodilla en tierra del equipo de Osos finaliza el partido. Gracias a todos los que nos siguieron en la retransmisión.
los valientes que aguantaron hasta el final. Pues efectivamente. El aplauso del público agradeciendo el esfuerzo de los jugadores. Bueno, Miguel Ángel, finalmente 27-15 en Hospitalet. Finalizó el partido en Hospitalet, gana Pioners 27-15 a Voltors. Y aquí ha ganado Osos 40-0 a Gijón Baños. Todo tuyo, Miguel Ángel, muchas gracias. Pues vamos a bajar a ver si hablamos con alguno de los protagonistas y nos cuenten un poco esas vicisitudes, ya no de este partido, sino de esta temporada que finaliza aquí en las Mestas, pendiente de una última salida el próximo fin de semana. Vamos a bajar y enseguida estamos con vosotros. El siguiente partido es más adelante. Thank you.
lado y sin fundas. Vamos a ver si dejamos que termine este momento. Podemos hablar con uno de los protagonistas. Dimos aquí el último partido de Mariners este año aquí en Las Mestas. ¿Cómo valoras esta participación de este año? La verdad es que, a ver, hemos empezado... complicado un poco y... para mantener la categoría. Pero bueno, creo que al final se ha conseguido el objetivo. Es verdad que creo que también podíamos haber dado más, en el sentido de que podíamos haber ganado algún partido más. Pero bueno, se nos ha complicado bastante, hemos tenido lesiones y bueno, al final es una temporada complicada porque los equipos todos son muy fuertes de Serie A. Y bueno, al final un sabor agridulce del objetivo, pero claro, siempre no queremos ganar más, ¿no? Intentar pues estar más arriba e incluso pelear por los playoffs. Más allá de la mala noticia un poco de la lesión de Will, vaya partido más trompicado, vaya raro, vaya extraño todo, ¿no? Sí, la verdad es que cuando un partido se empieza ya así extraño, raro, estamos a punto de anotar, luego vemos que no, luego seguidamente se nos lesiona el quarterback y todo, sí, todo como faltas, parones, entonces el partido pues la verdad es que se va trabando. Y cuesta remar, cuesta seguir haciéndolo, encima sin quarterback, el ataque complicado, la defensa la verdad es que pues actuó como pudo también, lo hizo muy bien. Y en ataque pues eso, hemos hecho lo que hemos podido sin quarterback, pero sí, un partido muy trabado con muchas faltas, con muchas expulsiones. Pero bueno, hay veces que se traban así los partidos y es lo que nos tocó este fin de semana. Pues habrá que tirar para adelante y bueno, la buena noticia, otro año más en la máxima categoría. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que muy contentos por esa parte, porque seguimos en Serie A y todavía nos queda un partido, vamos a lucharlo, vamos a hacer lo que podamos y el año que viene, pues ya cuando terminemos ahora en el 6 de abril, pues seguir planificando ya el año que viene e intentar hacerlo pues lo mejor posible de nuevo y seguir remando en Serie A. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hablamos con el míster unos minutos.
sí. ¿Eh? Ah, vale, dijo que sí es. Bueno, Osos, el señor entrenador de Osos que viene aquí a Gijón, el partido salió al final. Sí, pues al final se entrabó un poquito más de lo que nos hubiera gustado, pero salió, el resultado salió y bueno, ahí está. Una temporada que bueno, de momento va por lo escrito, ¿no? Ya estamos en ese pasito necesario para llegar a las semifinales. Sí, eso estaba diciendo ahora a los chicos, salvo, vamos, tendría que ser algo muy raro, ¿no? Que perdiéramos, ya no perder, sino perder de muchos puntos contra Coslada, salvo que eso pase, sería ya en semifinales, ¿no? O sea, estaríamos en semifinales. Bueno, aún así esperamos ganar los partidos, trabajar para ello y poder pasar como primeros dos, que es el objetivo. Pese a que, bueno, pues, digamos, están cumpliendo un poco los pronósticos, se nos avecinan unas semifinales muy bonitas y con una perspectiva de una final, vamos, se va. Sí, sin duda, o sea, hay equipos que están jugando muy bien y sobre todo lo bueno es eso, que esté esa incertidumbre, ¿no? Que no esté favoritos claros ni en un lado ni en otro. Quizás un poco la otra conferencia está más definida, ¿no? Pero bueno, está chulo, la verdad, está bonito. El trabajo de momento de Osos en lo que va de campaña. Pues creciendo. Al final la palabra es crecer. El problema cuando... este año que también Gijón está teniendo imports, muchas veces llegan muy, muy justo para el inicio de liga, entonces cuesta estar todos en la misma página, ¿no? Entonces lo bueno es esto, que vamos avanzando, vamos teniendo cosas nuevas, probando, quitando y bueno, pues intentando hacer ese menú que sea apto para nosotros, ¿no? Pues nada, enhorabuena y hacernos disfrutar porque queremos disfrutar de esas semifinales. Muy bien, muchísimas gracias. Se lo voy a pegar porque cada vez que le está topando se está topando bien. Bueno, mister, terminó no la liga, pero sí la participación de Marines este año aquí en las Mestas, ¿sí? Con, yo creo que agridulce, ¿no? Y más raro no puede haber sido, ¿no? El partido fue muy raro, la verdad que es que estamos teniendo bastantes problemas con los arbitrajes en casa. No perdemos por culpa de los arbitrajes, pero sí es que genera un nivel de crispación y de desconcierto al equipo y a la grada terrible. Aún así competimos, Osos fue un justo vencedor y nada, cerramos esta temporada en casa, nos queda un partido más, intentaremos competir lo mejor posible. Aseguramos la permanencia, que era una de las cosas a cumplir y por ahí, bien, ¿no? Sí, al final nuestro objetivo principal este año era asegurar la permanencia, lo hicimos la jornada pasada, ahora nos toca dar oportunidades a jugadores jóvenes de cara a la temporada que viene, pues tener otra vez otro equipo competitivo. El borrón, el pobre Will, ¿no? La verdad que esperemos que no sea nada, la oportunidad a algún otro jugador en la posición de quarterback y bueno, esperemos que a ver, vamos, que nos den las pruebas médicas para determinar el grado de la lesión, pero bueno, no pinta, la verdad que no pinta bien. Tenemos el todoterreno Casta que se apunta todo lo que haga falta, ¿no? Sí, la verdad que Javier Castañón es un gran jugador, crecido aquí en la casa desde siempre, entonces bueno, no se le pone a por delante y la verdad que es un gusto tener jugadores así y además formados en el club. Pues enhorabuena por la campaña, porque hay que estar ahí y obviamente por ese objetivo cumplido de tener un año más el equipo en la máxima categoría. Puestos mayores roster, ya. La categoría y...
Enhorabuena. Pues aquí lo dejamos. Un saludo para todos y nada, hasta próximos partidos.